Y ya está esto. ¿Qué es esto? Pantalla, pantalla. Ah, era lo del YCS. Ah, esto ya lo podemos quitar. ¿Qué tal si se ve y se escucha ¿Qué bien? tal si se ve y se escucha bien? Ah, ya mandó la notificación. Entonces, pues, ¿pongo qué a darle? Acá solo tengo que poner esto a descansar. Menos de un minuto, ¿cómo me choca esa notificación? Pobres gatos. Menos de un minuto, ya casi. La música ya está. Supongo que solo tengo que esperar a que acabe esto. Ok. Ahí está. A ver, vamos a ver qué salió. Pura roña. Ah, supongo que... Ah, mi ojito. Ah, mi ojito. Será World... Sí, ¿por qué no? Y luego, sí, ahí está. Ahí está, está, ahí está. Ok, entonces ya puedo poner atención. Hola Gab, Triumph, ¿cómo están? Hola Vic, tan bonita tarde, tú también, Yarek. Justo estaba en Twitch, dice Gab. Buenas Vic, buenas Brator. Nila, Vic, ¿cómo viste las nuevas actualizaciones que se vienen al Master Duel? No he sabido nada, pero pues aquí hay una actualización de 2 GB, ni siquiera puedo jugar. Hola Vic, hola gente, hola Clavas, qué gusto tenerte por acá. Ya hace un ratito que no te veía. ¿Qué pasó, Vic? ¿A quién se machetea hoy? Pues a mí, pero con Madolche. Vic, ¿podemos destruir Venecia? No veo por qué no. Sigma, hoy los muertos se levantan y con ellos llego yo. Hola. Estoy triste y feliz, Vic. ¿Por qué, Link? Memediño. Hola, Vic. Hola, Memediño. Qué gusto tenerte por acá. Hoy voy a jugar Memento, Victiño. ¿Hoy vas a jugar Memento? ¿Tienes algo por el constructor de decks? Por el constructor de decks Balance Smashers, Gap. Te he visto jugar muchos de ellos. Hola, Vic. ¿Qué tal su salud? Ah, pues no muy bien. He estado durmiendo mucho porque el cuerpo me lo ha exigido. De esas veces que es como de, sí, estoy trabajando, necesito trabajar. Y de pronto es como, ah, qué bien me caería dormir 2 horas porque no me puedo mover. Ah, ha estado pesado. Máximo, ¿qué onda, Vic? ¿Cuándo nos compartes los secretos de tu facha? Pura camisa. Hola, Vic, ¿cómo estás? Solo por avisarte que los juguetes de McDonald's ya llegaron a Canadá. Perfecto, primero el norte y luego el sur. ¿Para cuándo Latinoamérica? Ya estoy en casa. Qué bueno, Ginos. Pruebas, buenas, Vic. Espero que todo bien, todo bien. Jerónimo, Vic, ¿puedes mostrar tu paquete de cartas? ¿Qué paquete de cartas? ¿Cómo te toca yo acá, loco, troncado en el Master Pizza y justo terminé el descanso? Oh, vaya. Se rinden con este deck. Ok. Y por cierto, habrá 3 cartas con animación que son el Engage de Sky Striker, Natoria Beast y Tornado Gigante. ¿Tornado Gigante? ¿Giant Trunade? Para los que juegan GOAT, supongo. Pruebas, metieron nuevas animaciones para algunas cartas. Además, esta vez se pensaron en la precisión del arte y permiten ver las cartas con mayor acercamiento. Ok. Link, con 50 streams. Puta madre, Vic, mi control de Xbox acaba de presentar el fallo más random del mundo. Si presiono el joystick derecho se apaga el control, pero estoy feliz porque checa Discord. Ah, ¿qué compraste? Tormenta fuerte, ¿no? Ah, Heavy Storm. Voy a decir que te comprometiste. Ah, oh, sí, esas cajitas chiquitas son, inconfundibles. ¡Ey! Muchas, muchas felicidades. Es un gran paso. Supongo que dijo que sí, porque nunca he conocido a alguien que diga no, no quiero casarme contigo y mostrar el anillito con tanto gusto. ¡Qué bonito! Muchas felicidades, Link. ¿Tienes ya fecha para ello o nada más es como el decir, sí nos vamos a casar? Ya bajando a los 10 GB, buenas Vic. Hola Mau, ¿cómo estás? Sí, no había abierto. Ayer no abrí Master Duel, se me pasó por tiempo. Y ahorita apenas lo abrí porque dije, sí, ya vamos a jugar. Y es como, ok.
Heavy Storm. ¿Heavy Storm? Entonces sí es para los que juegan Gold, ¿no? Gab, es que me estoy armando Centurión y en los hombres me salió mucho memento y pues estuvo chido, así que lo estoy jugando mientras me armo el otro. Es mi primer deck en físico. Ah, de por sí los decks de Balance Smashers estuvieron chidos. Quitando a Balmónica, sí, bastante chidos. Vi que la colaboración con Diana para los Madoche. Es que estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer para hacer la colaboración con Diana con para lo de Madoche? Necesito una buena idea y necesito que sea una muy buena idea, no solo una idea. Mira, estas son las cartas que tendrán la animación y ya confirmaron qué cartas habrán en el nuevo pack especial. Supe de la Horus y la SP Little Knight. Buenas, vi, ¿cómo andamos? Yo traje la penicilina para los Madoche. Excelente, Draco, por fin. Pero mi puto control me costó 3,000 y lo compré hace 3 meses. Debes tener garantía, ¿no, Link? Y si viene el remake de la Future Fusion. Mau, ando desvelado, pero feliz. Espero ya la siguiente semana regresarme a México. Ey, ojalá y tengas bonito regreso. Ese cambio de horario está de locura. Link, no tenemos fecha, a pesar... Apenas ayer le dije de la manera más random, pero salió muy bien porque así somos randoms. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Creo que lo van a liberar en TCG, ya le habían liberado esta uno, sí. Comiendo postres con Diana Madolche. En el nuevo sobre viene Memento también. Sí, pero viene hasta el soporte de Legacy of Destruction. No, sí, hasta Legacy of Destruction. También entran los Mementos y soportes a Roman Greito. Marquinhos de Costa. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien, Marquinhos? ¿Cómo estás tú? ¿Por qué el nombre en portugués? ¿Você fala portugués? No, ya chequé porque lo compré en Mercado Libre y solo tenía un mes de garantía. No manches, ¿un mes? ¿Un mes? Nah, hombre. Ese es, a mí se me hace que te dieron gato por liebre. Pregunta sería, ¿la LSP del 1 al 10 qué tan buena? ¿Sí vale tanto la pena por esos precios? Sí. La SP es la única carta actual que vale lo que cuesta. Todas las demás cartas del juego no lo valen, pero la SP sí. Ariel Holmes, muchas gracias por seguir. ¿Cómo está? Pues... Yo aquí esperando a jugar Master Duel, al menos las misiones diarias. Además, como estoy usando un deck nuevo, pues quiero seguirme empapando de ello. Quiero ver la animación del Memento Combined. Uf, sí es cierto, la animación del Memento Combined. Ojalá saquen Super Poli en la Rarity 2 porque la necesito mucho en el mazo. Ojalá sí. Vi que chulieron mi Shark el domingo, jugadores profesionales. Hasta Jack dijo, ay cabrón, y no salía de mesa 1-2. Hoy perdió el PSG, el fútbol, la redonda ganó hoy. Se fue la luz en mi casa, dice Mango. Yo también he estado teniendo apagones muy, muy aleatorios. Ayer se fue la luz la mitad del día en la colonia junto aquí. Y agradecí mucho no ser de la colonia junto, porque si no, no hubiera podido trabajar. Si no le dan, quemo las instalaciones. No hay razones para ser violentos. Igual ya estoy consultando en un taller de controles. Ya es nomás la cosa que me coticen. Parece ser un problema de fábrica porque ya me salió 2 veces en los foros de Microsoft sin buscar mucho. Ah, siempre que hay un problema de fábrica es una lata. Yo también tengo... De hecho, el control de Xbox que tengo todavía, el que me arregló Sophie no hace mucho, también salió con un error de fábrica, pero es una mamada de error. Además, no lo entiendo porque he tenido controles de Xbox que me han durado 4 años y este que compré, aparte lo compré en pandemia, al mes de que lo compré se fregó, suficiente para no entrar en la garantía. Y ya cuando por fin me lo llevaron a arreglar, pues ya quedó, pero no lo he podido probar de como a mí me gustaría, porque con qué tiempo. Lo estaba probando en el Dragon Ball Fighters, pero por tiempo no puedo jugar más. Además, el Dragon Ball Fighters y el Master Duel tienen esa misma característica. Te puedes aventar un juego de 2 minutos o te puedes aventar un juego de 20 minutos. Al menos esperando encontrar un oponente. Hora de hacer stream de 10 horas jugando con el control de Xbox. Estaría interesante jugar Master Duel con control de Xbox, nada más para saber cómo le hacen los jugadores que juegan en Xbox. ¿Entonces no abrirás por lo Memento ni Salamangreat? Salamangreat no, Memento podría ser, pero... Es que estoy todavía viendo cuál va a ser mi siguiente deck. Estoy probando el deck de Exodia y no está mal, pero... Hay ahí algunas cositas que no me hacen sentido, o más bien que se siente... Se siente como que hay una laguna gigante, ¿sabes? Es como, ah, el deck es funcional. Ok, pero ¿qué pasa con esto que evidentemente deberían de hacer algo al respecto? El deck es funcional. Ok, pero ¿qué hay con esto que evidentemente no están haciendo? O sea, hay que hacer algo al respecto. Ya lo intenté en Switch y me tardaba mucho. Ah, bueno, es que la Switch es la peor consola portátil, ¿no? Bueno, no, mejor dicho, es la mejor consola portátil, pero las consolas no deberían ser portátiles, así que está eso. Hola, Vic, hola, Brian, ¿cómo estás? Y si vas por lo que Ashtira, Vic, no estaría mal. Uf, Dragon Ball Fighters me lo compró un amigo acá en Argentina por medio dólar hace años. Maldita inflación.
Ah, sí, he sabido de muchos que se hacen así de buenos y un montón de juegos precisamente por lo de la inflación. Voy a probar Shadow con Horus. Buenas tardes, pandilla. ¿Cómo estás, Vic? Bien, anfibia. ¿Cómo estás tú? Me sacó dos veces el Bayonetar. ¿Estás al día con Jujutsu, Vic? No, pero lo tengo en mi lista de animes del Crunchyroll. Tengo un montón de animes que ver en el Crunchyroll. Pero al ratito que esté con Sophie, vamos a seguir viendo Attack on Titan. Vic, ¿te enteraste que finalmente anunciaron el anuncio de la nueva consola de Nintendo? ¿Algo es algo? ¿Ya? ¿En serio? Uy, güey, tengo un podcast que me gusta mucho de que hablan de videojuegos, pero no lo he escuchado como en un mes, güey. Porque me gusta sentarme a jugar y a escuchar el podcast, entonces no he podido hacerlo. Máximo, oigan todos, miremos por otro lado y fingamos no estar interesados en el juego para que cargue más rápido. ¡Eso madre! Muy bien, aquí andamos practicando para Nacional, quiero conseguir mi pase allá. ¡Ah, qué padre! Sí vas a ir a Nacional. Si no es indiscreción, ¿cómo vas a ir, anfibia? O sea, ¿vas a ir y regresar? ¿Te vas a ir en camión? ¿Te vas a ir en toche? ¿Tienes familia allá? Salud, gracias. ¿Qué tardado? Usted tiene mucha paciencia. Yo me desesperé con esta actualización. Es que usualmente las actualizaciones son de megas. O sea que... Además, si, cada vez que meten una actualización así es como para que valga la pena, ¿no? Para que valga la pena. Y no estoy sintiendo que valga la pena. Mau, muchas gracias por las subs a Astolfo y a Aldo. Ah, ya los vimos que no están hablando, pero ahí están. Muchas gracias por las subs. Para el World Championship Qualifier me das hospedaje en tu casa. Me encantaría, Link, pero apenas si quepo yo. Y está lejos. Que de hecho no le he contestado a un amigo unas dudas que me preguntó de dónde alojarse para lo del World Championship. Parece ser que cambiaron la sede. Buenas, Vic. Hola, Porco, ¿cómo estás? Déjenme revisar eso porque si cambiaron la sede, eso va a estar horrible. Iré con mi Yugi Compass. Nos pusimos a planear esto desde hace poco más de un mes, así que entre cuatro cooperaremos para casetas, gas y hospedaje. Ah, con razón. Qué rico. Qué rico, qué rico. ¿Por qué todos mis compas que viajen para Yu-Gi-Oh son de otros estados? Maldita siendo. Buenas, Vic. Buenas, Mitzi. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver. ¿Por qué esta tienda siempre hace estos eventos? Me caen gordos. A ver, ¿dónde podremos ver la información del Nacional? Torneo semanal. Venta del Rarity Collection. Sobreprecio. Torneo semanal. No me gusta Digimon, no me gusta Digimon, torneo semanal. No, pues no, quién sabe. Hay que investigar lo del continental, porque y originalmente era en el World Trade Center, pero me dijeron que lo cambiaron a Expo Reforma. Yo también tengo dudas de dónde hospedarme. Necesito de tu ayuda. Tú eres el sujeto para guiarme en la tonta CDMX. Todo, cualquier pregunta, transporte público. Belmont, yo iré a Nacional en Costa Rica. Queda 15 minutos de donde vivo, pero es imposible conseguir Dispatcher a precio normal. Y se va a hacer más caro. Shiro, K, por fin se me va a ver un directo tuyo. Parece ser. Porco, con mucho frío es un día perfecto para tomarte y quedarse acostado. ¿Frío? ¿De dónde eres, Porco? Aquí yo me estoy desmantecando desde las 2 de la tarde. Anfibia, sí, justo los cuatro buscaremos el pase, así que estamos emocionados, qué padre. Mau, pues 10 GB para la animación, el soporte Salamangrey, TCP, arquetipo Horus, la nueva vista de repeticiones y el nuevo formato de leer los efectos por salto de línea. Ah, cabrón. O sea que sí es una actualización importante. Vic, ahora separaron los efectos del Master Duel para no confundir. Eso ya me interesó. Oye, Vic Lightrun, ¿cómo te gustó más? ¿Jugarlo en una versión por Aidora o en una versión de Lamenso Horus? Me gustó más por Aidora. Vive en Chile, dice Porco. Oh, qué rico. Shiro, yo viviendo en el cerro donde pega el sol todo el día. Sí, yo vivo en un departamento que le da el sol todo el día, entonces esto está caliente hasta la noche. Y luego, como tengo la computadora, peor.
Entonces, ¿la nueva sede del World Championship Qualifier es igual o está feo o está mejor? Si sí si hicieron el cambio, está más feo. Ese lugar no está hecho para... No está hecho para eventos tan grandes. Énfasis en... Es que, ¿sabes cuál es el pedo? Que está muy torpe entrar y salir. O sea, tienes que subir y bajar como 10 escaleras eléctricas. Pero escaleras al final del día. ¿Dónde está World Championship Qualifier? World Championship... Aquí está, World Championship Qualifier para Latinoamérica, para México. Digamos que en lugar de los efectos sean como el texto de la carta, por cada efecto le dan un enter para hacerlo más rápido a leer, supongo. Ah, así como le hago con los videos, ¿no? Supongo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque si eso hubieran hecho desde el inicio de la vida del juego... Muchos meses después... El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡Y los eventos! Pues hasta ahorita sigue siendo en el World Trade Center. Del 21 al 23 de junio. Hasta ahorita. Sí, lo quedo yo también de encontrar. Ok, todo bien. Es que ahí está más bonito. En la página oficial me sigue apareciendo en el World Trade Center. En la Expo Reforma tendrían que rentar 2 pisos para el evento. Estaría muy erizo. Deja tú que tendrían que rentar 2 pisos. O sea, si alguno asistió al YCS 200 primero, mi más sentido pésame, porque la organización estuvo del huevo. Y segundo, subir y bajar, entrar y salir es un pinche caos. Hola, Vic, qué agradable tenerte por aquí. Hola, Migdolón, discúlpame, estaba viendo la información de lo del qualifier. ¿Qué tal el martes? Ah, no muy bien. Es que casi no pude trabajar. Apenas si pude confirmar mi lista Madolche y revisar las cartas de Exodia, que tenía como un mes que lo iba a revisar. Vi, ¿cuáles son tus predicciones para el spoiler completo de la Rarity 2, La Venganza de los Pobres? Creo que se van a orientar mucho a carta muy vieja, que la gente va a odiar mucho. Los que nos duele la desiática lo vamos a agradecer mucho, pero como todo lo que es coleccionismo y de anime, va a ser muy caro. Pero de inicio todo el mundo va a decir, guácala, yo no quiero Book of Moon de 25 aniversario, para que dentro de 2 años en un formato alguien diga, ¡ay, ay, regresaron a Riseheart, necesito mi Book of Moon de 25 aniversario! Ya no hay, ya me lo llevé todo. Mi primer torneo oficial fue la YCS 200. Oh, lo siento mucho. Oh, qué padre. Depende cómo haya sido tu experiencia. Oye, Vicky, en la tonta CDMX, la organización de los side events también está acá aquí en Guadalajara. ¡No, viejo! La organización de Guadalajara es una joya contra lo que es aquí. No, no, no. Cualquiera que... Sí, o sea, si van a venir nada más a side events, mi consejo es... Llega temprano, inscríbete lo más rápido posible y no hagas absolutamente nada más. Los regionales de cada país tienen nombres diferentes, YCS, YCC y así. No, los nombres diferentes es qué tan grande es el evento o qué se está celebrando. Interesante, el jueves es mi cumple y toca remoto. ¿Cuántos cumples, Amicdolón? Por cierto, ¿te molesta que diga la tonta CDMX? No, de hecho, Sophie le dice la tonta CDMX cada vez que lo hace. Llámame, yo voy literalmente por los events. 26. Ah, oh, Amicdolón, estás en la flor de la juventud. Bueno, yo también voy a ir directamente por los side events, entonces ese es mi consejo. Ir, registrarte y rezar. ¿Quién sabe qué tal puedes comprar los side events si ya ni siquiera tienen que participar? ¿Cuándo hay torneo de Yugi? Estoy justamente planeándolo porque todavía no encuentro lo de la lista para los péndulos o los links. Vi que cancela la descarga del porno de monas chinas para que se descargue rápido. Yo hace mucho que desafortunadamente no veo porno de monas chinas porque no tengo el tiempo... No me pregunten por el de enanos, porque por ello vivo y respiro. No se está descargando nada, no tengo nada abierto. A menos de que el Spotify estático me consuma datos. ¿CDMX? Ah, te refieres al defectuoso. Sí, tú sabes. ¿De qué año son las listas aproximadamente? Es la lista de mediados de 2017. Y creo que la que estoy buscando para el respeto a Firewall Dragon es como mediados del 2018. Perdón, ¿cuándo hay torneo oficial de Yugi? ¡Ah! Torneo oficial de Yugi cada 8 días. Devisa. Depende qué calibre de evento estés buscando.
Gab, necesito que bajen las staples. Necesito un chingo aún y no hay tanta plata. El Rarity Collection te va a ayudar, Gab, pero tienes que ponerte abusado. Recuerden que ya va a salir el Rarity Collection y si alguno está interesado en comprar cartas físicas, consideren hacerlo en Sophie's Place. Va a tener todo lo que va a salir del Rarity Collection y para no variar lo va a tener en muy buen precio. Entonces, consideren si le van a comprar. Tiene envíos a todo México, sea por paquetería privada o por correos de México. Y pues ya les dije que maneja buenos precios porque a veces no puedo creer. Apenas en la mañana fui a hacer un envío de unas cartas de 25 aniversario por parte de Sophie y me quedé así de, Sophie, ¿por qué vendes esto a este precio? Lo hubiera comprado yo, carayu. Venga, Vic, no vas a ir a Nacional. Tengo ganas de ir, Kiro, pero ir yo solín Calimán me sale muy caro. Debí haberme organizado como lo hizo Anfibia con sus amigos para que me saliera más barato. ¿Cuánto costarán los sobres de Rarity? ¿Quién sabe? Piensa que los sobres... ¿A cuánto estaban vendiendo los sobres de Rarity? El otro día vi un precio así de esos que la gente se queja de... Oigan, ¿y si venden sin hambre? Una pendejada de 5 sobres por... Voy a decir un número, ¿eh? No me citen en esto. Como por 2,000 pesos. Tipo, 5 sobres por $100. Es como, no mames. ¿Cómo crees? Y también si alguno ya se cansó de jugar en su horrible mat de diseño que hizo el... ¿Cómo dicen siempre el... ¿El pasante? No, el... El becario. Pueden checar... Lo que tiene que ofrecer Draco, tiene unos diseños que estás de no mames. Tiene el de Jubel, tiene el de la asiática, de Elemental Hero Absolute Zero. Las Meloyus, que van a ser el motor del momento, no le vayan a pegar a Ostinato, hijos de la chingada. Las buenas Labyrinth, las poderosísimas Waffles. Hablando de Waffles, el de la Princesa Prometea está de no te pases de estúpido. Para los traidores, o sea, sé yo, los buenos Or Souls. Increíble que haya tan pocos nombres útiles de Or Soul. Si les gusta el café, el de Visas Starbucks. También Memento. Con el Memento Mictlán de fondo. La verdad es que está muy chidori. Y ya dimos la vuelta. Consideren checarlo. Acá en mi rancho los sobres de Rarity están en 200 cada uno. Algo así, o sea, pero es un precio así que es como, no, güey, no mames. Solo los vi que hoy salen replays de Master Duel. No, las replays todavía no las he agendado. A propósito, hay sonidos nuevos. Puse el sonido de Goku gritando maldición. También puse un sonido de batería para cuando alguien hace un buen o un mal chiste. ¡No! ¡Maldición! Ese es uno y ese es el otro. Muchas gracias. Vic, no hables así de mi mate, papá, el destructor es pobre, pero honesto. No lo digo como algo despectivo, es solamente si quieren tener algo bonito. Siempre gastar en ti es algo bonito. Entonces, si este es tu hobby, es lo que te entretiene y quieres algo más bonito, pues diría que está bien. El único que cambia de nombre dentro del TCG son los nacionales. No recuerdo en lugar de qué se llaman Open. Ah, Vic, era chiste, bro. Ah, no pasa nada, Máximo. Vic, si te paso el sonido del jugador que grita y ese sonido de puntos de vida, lo pondrías viejo. Ni siquiera tienes que pedírmelo, voy a buscar el ¿cómo lo pondré? Yu-Gi-Oh! Player... ¡Ding, ding, ding, ding! Ah, viejo, pinche YouTube lo tiene todo. Pero primero vamos a ver un comercial de Suburbia. Redescubre Suburbia y sorpréndete. ¿Listos? ¿38? ¿Tú play 2? El tipo de al lado, cómo se empieza a cagar de la risa cuando le dice. ¡Ah! Muy buen aro. Maldita sea, Charlie, ya vuelve. Ok, acá están. Version update. Sí. Mantenimiento, sí, pero enséñalo. ¿Cómo que lo enseñe? Problemas con la Miracle Fusion, problemas con el Metal Hero Flame Wingman, Emperor Charles the Great, Snake Eyes Original Sinful Spoil, Transaction Rollback. Y animación durante suceden cosas malas. El video viejo. El otro en persona. Está bien, solamente porque es un clásico de clásicos. ¿Listos? So, alright, so we go to 2000. How much you bet? 28? No, 38. 38? Yeah.
Yeah, you played two? I'm copying them. God! Ah! Okay, that just sits on the field. For no wait! Nah! God! Mucho buenardo, como dice el buen Charlie. Muy bien. Joya de las buenas, es correcto. Bueno, ya vamos a hacer esto para pasarnos al juego, si no, nunca lo vamos a lograr. Oh no, Vic, nos quiere enseñar su paquete de cartas. De hecho, les podría enseñar mi paquete de cartas inmediatamente. Aquí están, mira. Se supone que iba a ponerme a organizar unas cositas hoy, pero no, pura roña. Y eso que ya organizé un poquito. Mucho por hacer, poco tiempo. El Master Duel corre mejor, ahora encuentro. Y visualmente también mejoró. Ah, sí, a ver. A ver cómo está lo de los efectos. Ok. Ah, ya veo. Sí, ya lo separaron por Enters. Qué bonito. Buenas, Vic. Buenas, Rafa. ¿Cómo estás? Ah, Fusion Deployment en 48 cartas. A ver, lo permito. Ah, en Dark Magician, ok. Hola, Vic, con una duda, ¿qué plan es jugar el jueves? Si me da tiempo, jugaré algo entre Libromancer o Magicky. Si no me da tiempo, probablemente siga jugando Plunder Patrol, porque el stream anterior era para probar la Harmonic Synchro Fusion. ¿Cuántas veces me vieron robar o activar Harmonic Synchro Fusion? Hola, Vic, ¿qué tal tu día? ¿Todo bien? ¿Cómo está el tuyo? Mira el arte completo, Vic. Por eso fueron 10 gigas. ¿El arte completo? A ver. ¡Oh! ¡Qué hermoso! A ver cómo se ve este. ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver qué carta tengo. A ver, yo tengo una carta royal acá, ¿no? ¡Oh! ¿Y esto cómo hace que me guste más Master Duel, por cierto? Está raro, ¿no? Tócala de nuevo, a ver. Vamos a tocar a Black Magician. ¡Oh! ¿En serio? ¿Esto para esto fueron los 10 gigas? O sea, esto se me figura que lo debieron haber dicho al mes de haber sacado Master Duel. Ahorita, pues no es como que ya pa' qué, pero hazlo con Maxi. Sí, para ver. Ah, esperen. No estamos haciéndolo de la forma correcta. Lo estamos pensando para cartas que no nos importa. Pero ¿qué tal si así apreciamos a las waffles? Ok, entonces no tienes nada. A ver. Ballenita, para poder buscar al Soul Resonator. Precisamente por esto ya saqué a este cabrón del deck. Se me figura que es demasiado para no hacer nada. Los jugadores de Dragon Maid, pero qué bendición. ¿Y para cuándo la opción de juegos de sin animaciones piteras e innecesarias? De hecho, sí lo puedes hacer. Le voy a poder ver el trasero a Neos. ¡Uf! Sí es cierto. ¿A qué cartas le planean hacer el close-up? Buenas tardes. ¿Este es uno de esos streams donde uno puede entrar sin pantalones? Claro que sí, Frank. Aquí, de hecho, no nos gustan los pantalones. Creemos que desde que se inventaron los pantalones, estamos muy, muy recluidos. Fuera pantalones. No lo diré, Vic, si no voy preso. Excelente, Máximo. Si tú lo sabes, manténlo contigo. Yo voy a ver todas las cartas Ice Barrier, Best of Deck. Ah, buena elección. Muy buena elección. Oh, mira, justamente estamos jugando el deck de Jack Atlas y empieza el tema de Jack Atlas. ¿Por qué Jack Atlas? Sí, sí, ahora vamos por ti. Ajá. Correcto, mundo. Efecto para buscar.
Voy a buscarme. ¿Será Crimson? Creo que Crimson es lo correcto. Ok, ahora, si no me equivoco, para que Dispatcher pueda funcionar necesito tener algo removido. Entonces vamos a remover el Red Rising. Ajá. Ahora vamos por Dispatcher. Hoy no puedo hacer. Hoy puedo hacerme de algunas cartas más de Yuguito. Para el 2026 terminaré de armar el deck como a mí me gusta. No creo que te tardes tanto, Frank, honestamente. Y claro, con el nuevo soporte Resonator, ¿dónde debes interrumpirlo? Siempre a este güey. Siempre. Lo demás son esa guapuerca. Con todas las demás jugadas pueden jugar, pueden. Cosas que me duelen, el precio del Beach Balkin y el número 33 Macumec en... ¿Cuál es el Macumec de TCG? Algo me dice que el soporte para el deck de Yuguito será un campo bien cochino. ¿Tienes tu teoría para qué le van a dar de soporte al deck de Yuguito? Un campo no estaría mal, ¿no? Porque sí se siente que le hace falta algo. Cristian Dispatcher. Vanas Vic, también tiren paro y apaguen al sol un rato. Sí, ¿no? Sí está bien pinche naco asqueroso la calor. ¿Un campo con cuatro efectos tan poquito? Un campo que cuente como el sarcófago. Creo que todos estamos de acuerdo que le hace falta algo que necesite el sarcófago. O sea, que sea sarcófago en campo, ¿no? Porque, esos problemas de consistencia sí se pueden ver. Yo quiero un monstruo jefe para pasar el turno al oponente, porque dejar los monstruos estáticos ahí es de lo que más me choca hacer en la vida en Yu-Gi-Oh! Buenas Vic, buenas Isa, ¿cómo está? De hecho, Slifer es una excelente carta para llevar en el deck de Gold Sarcófagos. Me lo pusieron en los comentarios y cuando lo leí dije, no mames, Slifer, con la cantidad de monstruos que puedes bajar a ese güey sí le gira la ardilla en la cabeza. ¡Qué buena idea! ¿Se acuerdan cuando los campos eran Spellcaster gana 300 y el contrario gana 200? ¡Uf! ¡Qué tiempos! Le pasó lo mismo. Los campos y las habilidades de Duel Links son lo mismo. Change my mind. Vamos a jugar uno más y ya nos pasamos a la práctica con los Madolche Ponche. No me han dicho cómo puedo implementar a Madolche, Diana Madolche, en el video de Madolche. Pero Duel Links te deja en bancarrota. Solamente si te importa. Si no te importa, nunca te va a dejar en bancarrota. Efecto para. No, espera. Ah, gracias. Buah, por mi magnífico que jueguen Boss Monsters cuyo ataque incrementa. Warrock Meteoro Dragon. Jugador Warrock. Te saludamos. Duel Links no es donde está el Master, el MST en Ultra Raro. Viejo, por supuesto que sí. No le veo valor en tirarla, en conservarla a su pay, porque si no puedo tirar cartas del cementerio, todo se va a la roña. Aunque el Nibiru podría ser una opción interesante. Voy a conservar la Hand Trap por eso de la Yayay. ¿Qué está diciendo que la gente que le mete dinero a Duel Links, Vicky? No, nada. ¿Jugador Warrock no estaban extintos? No, esos no por ley tienen que ser los jugadores dinosaurios. Vico y descubrí una youtuber y me enamoré. Esperaré ser tan grande como Team Samurai y así tendrá que hablarme más. Pero hay un montón de chicas yugitubers. Más bien, ¿a quién encontraste ahora? ¿Y el Synchro 7? No existen los Synchro 7 de Dragón de Oscuridad. Son un invento de los papás. Una vez llegué ese deck a un torneo local y logré ganarle al jugador Yosen Yokayu porque briqueó. Pero lo mismo. Ganar es ganar. ¿No lo dice Toretto? ¡Carayo, Maro! Ay, Vic, esta es de... Vic, esta Vic es la mejor YugiTuber que hay. Así es, ¿para qué quieren más? Si me tienen a mí. ¿Por qué no existen los sincros de nivel 7? Es una laguna que mostró la creación, darle el soporte a este deck. ¡No! Miren, ven, este güey sí sabe que hay que tirarle la carta Ash Blossom. Ojalá no tuviera yo la counterplay, pero ey. Hay un nivel 7, pero no es Dragon Arcane. Todos los que están sacando de complemento están horribles. Necesitamos un Synchro 7 Dragon Arcane.
¿Qué versión recomiendas? ¿Resonator puro con Bestials? Con Bestials es mucho más potente. Significativamente más potente. Solo tengo dos Ash Blossom. ¿En serio? Eso no es muy... Eso no suena a mí, ¿saben? La versión con Bestial es mucho mejor. En realidad, Bestial solito es muy bueno. Entonces ya con algo más, carrea. ¿Vas a jugar Burnusylph con Madolche? Agregué unas cuantas cartas Burnusylph. ¿Que dicen que Vicky es la YugiTuber con la Little D? No lo dicen, lo aseguran. Sí, ¿por qué no? Eso no es muy TCG de tu parte, Vic. Sí, de hecho eso no es muy TCG de mi parte. Gracias por decirlo en voz alta. Eso no es muy TCG de mi parte. No me acuerdo si hay que dejar primero al... Voy a decir que primero dejemos a este güey. Efecto. El problema es que al ser formato de fuego, lo Bestial se atora yendo segundo. De hecho, es una bendición que estemos en formato de fuego, porque si estuviéramos en formato de luz o oscuridad, los Bestial ya estaría... Magnum Hood ya estaría prohibido, Druidsworm ya estaría normal, pero el que creo que sí se tendría que ir prohibido sería la Branded Regained. Esa madre está rotísima por donde lo vean. No acepto otra opinión equivocada. Tyrex, buenas Vic, ¿ya viste todo el contenido que salió para Monster Duel y los decks para el mismo? Yo digo que mientras Maxi exista seguirá siendo basura. Pues sí, pero ya sabes, algunos dicen ¡suelta mi basura! Frank, todo con Bestial es mucho mejor Vic, pero no está preparado para esta conversación, solo le mete a Fenrir a todo. Mentira no es, y vivo muy contento. Es que sí quiero jugar Bestial, pero no lo voy a hacer fuera de un deck que no sea Buster Blader. Me niego a entregarle mi dinero a los Bestial. Sorry, Vic, este pana lo veo cada vez en cuando en los Dragon. En los Red Dragon Arcfiend, el Quivial de Blade Dragon. No está todavía en Master Duel, pero sí tendría que añadirlo. Por cierto, hoy me compré un Ancient Fairy de 25 aniversario. Ya denle soporte, maldita sea. El Ancient Fairy Dragon es uno de los posibles que reciban un trato de hacerlo arquetipo para cuando llegue para nosotros. Y si no, necesitas cartas para ser feliz. Muchas gracias. Verás cómo ese Quivial lo suben a super raro. Tengo como 3000 puntos super. Que lo suban a super. Me la suda. ¿O no? Esta carta es invocada de forma normal. ¿Permite equipar un monstruo? No quiero. No quiero. Big Nero, necesito negar. El Resonator 3 protege destrucción en cementerio. Dice, si una o varias cartas que controlamos fueron a ser destruidas mientras controlamos a Red Dragon Arcfiend o un monstruo de sincro que lo menciona, puedes remover esta carta en su lugar. Ok, es bueno saberlo. Todo mundo morreo con dos interacciones. Y eso que sí tiró Lash Blossom en el lugar correcto, hay que reconocérselo. ¿Qué estaba jugando? ¿Habrá sido un Tool Warrior? ¡Ay, güey! Mira, ¿cuántas cartas a uno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 cartas a uno. Ese güey está a dos de jugar. ¿Cómo se llama el formato este que nada más es una de cada carta? ¿Highlander? ¿Una cosa así? ¡Qué loco está ese güey! Bueno, suficiente de Master Duel. Estuvo divertido ver la pantalla de descarga. Vámonos para el Yugi. ¿Sabes qué sería bueno, Vic? Soporte sí, pero para los Caos. No sé qué diablos, esos Rank Up nacieron bien muertos. Han estado sacando nuevas cartas de soporte para los Caos y ya están mucho mejor. Todavía no están allí donde lo necesitan, pero ya están mucho mejor. Así que sí, ahí vamos. Ok, esta es la lista con la que voy a jugar los duelos de prueba.
No está optimizada, nada más es una lista para poder jugar. Aquí están los Burnosil, pero nada más estoy jugando uno de cada uno. Recomiendan jugar tres patitos y luego los añadidos, que serían la Flourishing Hills o el Thawing Mountains. Nunca he jugado Burnosil, así que va a ser toda una experiencia. Vamos a darle porque el tiempo apremia. ¿Ya viste el Structure de Live Twin? Sí, y... Ah, no lo sé, tengo problemas con ellos. No es como que me desagrade el concepto, es que es más bien... O sea, cada vez que tenemos uno de esos productos siempre empiezan las quejas de... Ay, ¿por qué no tenemos eso en TCG? Ay, ¿por qué no tal? Ay, ¿por qué no tal? Es como, güey, ¿por qué no te vas a jugar a OCG si quieres cartas baratas, caray humano? La optimización es para los nerds. Burnosil Goki ha sido una experiencia muy divertida. Es bastante buen deck. Voy a ir primero. Buenas, Big, buenas, Sofía, el Juan, Draco. Ahora que recuerdo, estoy trabajando en un plate de Madolche porque el que ya existe está muy random. Lead pusieron todas las cartas y ya. No, alguno puede, ¿cómo se llama? Banear al buen Bast Place. Yo confío que esos productos lleguen. Honestamente, no creo que lleguen. ¡Ojalá! Ojalá, porque eso haría muy feliz a la gente. Y lo que hace feliz a la gente usualmente es bueno. Usualmente. Muchas gracias, una pizza. Se lo van a verguiar. De hecho, para el siguiente video de revisión de... Bueno, de recordatorio de productos, tengo que hacer una nueva sección en la que reviso productos de OCG. Que la gente está mame y mame de a ver cuándo van a llegar, para decirles, no mamen, no van a llegar. No pierdan sus... Ya no pierdan el tiempo creyéndolo. Va a ser muy feo, pero es necesario. Vamos a ir por Angeli. ¿O voy por Puddingses? No, quizás pueda ir por Puddingses, a ver qué. ¿Por qué le dieron Banamex? ¿Qué dijo? Es un bot. No, no fue que dijera algo, es un bot. Si no me equivoco, vamos a ir por Glassoufle. Efecto de Glassoufle para tirar a Puddingses para seleccionar. Nada más. No. Vamos a ir por Chocolate a la mod. Efecto de Chocolate para... regresar a la Petingsesaur. Petingsesaur para invocar. ¿Qué tengo que invocar acá? Esa estructura de Evil Twin sería genial de tener. Sí, vaya que sí. Sí, por la cross out. Es que no me puedo acordar que hay que invocar acá. ¿Otra vez dos Ash Blossom? ¿Qué me está pasando? ¿De cuándo para acá solo juego dos Ash Blossom? Debe haber un monstruo bestia para poder activar y resolver este efecto. Vamos a ir por Hoot Hoot Cake. Hoot Cake. Ah, ya sé. Aquí tenía que ir por esta... ¿Cómo se llama esta mona? Jelly. Vamos a tributar Hoot Cake. A remover. ¿No juegas Heraldos? Sí juego Heraldos. Para ir por el Mesengelato. Mesengelato para buscar magia o trampa. Para buscarme... ¡Shudu! ¡Mefi! Esta me da una invocación normal adicional. Podría ser. Esta... Si esta carta en tu posesión puedes seleccionar, suceden cosas malas. Ok. Vamos a ir por salón. Acá la estructura en vez de sprite le meterían o llamas. Te quitarían las Stapletons. Meten links como Dragon Proxy. No, no, no. Tranquilos. No es para tanto. Y la fisura porque tremendo tech. Ah, fisura es una muy buena carta, güey. Déjame añadirla. Ay, güey, estoy trabajando en tantos videos. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Tengo dos archivos de lo de Madolche. ¿Por qué? Ay, güey, esto va a ser muy problemático. Esto va a ser muy problemático. Bueno, fisura y macrocosmos. No nos pesa no tener cementerio, ¿no? El clon de Vic que se adelantó a lo de Madolche. Sí, ¿no? Ya estoy bien de Lulu.
Allá robé Messengelato, qué mala forma de jugar. Invoca un Madolche desde tu deck. Ok, entonces vamos a usar la invocación normal de Salun. Dos archivos Madolche, ¿no será el pasado de análisis? Puede ser. Vamos a ir por... ¡Oh! ¿Ya vieron el nuevo meta de cartas bonitas? Este está de no te pases de estúpido. Para añadir a Angeli o Magiline. Con esta carta y si me cae de forma normal, añado un monstruo a Madolche. La que adelantó lo de Madolche fue Kellen con su cosplayer de Mago Oscura. Uf. Ojalá sí sea eso, ¿eh? Efecto para añadir a Magiline. Ya usé mi segunda invocación normal. No sé qué buscar. Vamos a ir por un Angeli. Luego vamos a activar mi Macaron para revolver. Para invocar a Messengelato. Piggy, ¿tienes la insulina para tanta dulzura? Esta... Si otra carta Madolche es regresada, coloca una carta Madolche. Con esta vamos... Son efectos mandatory. Y por el efecto de Salun. Y por el efecto de Messengelato. Y por el efecto de Chocolate a la mod, podemos desacoplar e invocar. Ok, entonces sí está bien. Desacoplar, invocar, tener. Entonces, invocamos... Podemos ir por Battle Rusk o podemos sacar a Petinxesaur. Yo creo que vamos por Petinxesaur. Ok, luego Messengelato nos va a traer a... ¡Shadow! ¡Me feo! Ok, luego por esta vamos a añadirnos... Angeli, ¿por qué no? Invocar de forma especial en lugar de invocar... ¡Viejo! A ver, me gusta... añadido... Tendría que ir por Promenade. Selecciona dos monstruos. Vamos a probar Desert. Porque el tema de todo esto es hacer pruebas para el deck, ¿no? Ok, entonces... Vamos por la Queen Tiramisu. Vamos a mejorarla al... No puedo creer que le hayan dado el efecto de esta pinche carta. Pero en el turno del oponente... Vamos por Glasuflé porque la... meterse con el cementerio siempre es divertido. Tendría que haberla puesto en defensa, no sabía. Vamos a activar Chateau para regresar todo. Ahí está. Y creo que no puedo hacer más, así que paso turno con una carta en mano. Ah, pero no fuera Cyberdragon porque dan pura pija de soporte, ¿verdad? Sí, caray. Hopium para que el tercer arquetipo del atributo de luz de Legendary Duelist sea Cyberdragon. Si es soporte de Cyberdragon, nos encueramos. ¿Quién está conmigo? Este dice que las Madolches solo pueden activar su efecto de una forma, especial o normal. Cuando no estás acostumbrado a jugar un deck, sí es muy castroso. Pero cuando te acostumbras a jugar el deck, ves los combos naturales. ¿Por qué siempre digo combo natural? Se va a parecer Fito a burlarse de mí. En el que todas las jugadas llevan a ello. Right of Aramisir. Puedes desacoplar un material, selecciona un monstruo en el campo. Ese monstruo no es afectado por efectos de monstruos, excepto los propios. Creo que me conviene mucho aquí tirarme sin gelato. Nos encueramos naturalmente. Y abrazo grupal en regadera. Puras cosas de amistad. Puedes decir combo orgánico. ¡Ándale! Nueva parte de mi vocabulario. En lugar de decir Si otra carta Madolche que controlamos en cementerio es añadida a nuestra mano o al main deck por efecto de carta... No es este. Si una carta Madolche es enviada al cementerio mientras esta carta está en campo, permite revolver dos cartas de vuelta al cementerio. Me equivoqué de interacción. Pero falta la evolución de Fairy Dragon, así que tal vez ese es el último soporte de luz. Yo lo sé, pero esperaría que no sea ese. No tiene Cyberdragon, así que por eso está poniendo el Adventurer Token. Selecciona dos monstruos de efecto en campo. ¡Oh, no! Regresa esos monstruos de vuelta a la mano al extra deck. Luego permite invocar un monstruo Madolche desde la mano al extra deck con ataque igual o inferior a los monstruos regresados de su ataque original. Ok. El día que Master Duel está el día con los lanzamientos de cartas, literal que los otros simuladores quedan obsoletos. ¿Qué arquetipos de luz ya se les han anunciado soporte? Tachyon, que es una versión fea de Galaxy, y Trickstar. Esos son los que tenemos ahorita. Y de hecho, ya deberían de anunciarlo porque el Legendary Duelist para Japón sale a finales de mayo y ya es 7 de mayo. ¡Mañana es cumpleaños de Sofi! ¡Mañana es cumpleaños de Amorcito Sofi!
¿Qué chingados les da ataque no sé leer el campo? El campo les da 500 de ataque y defensa a todos. Link bien desesperado. No sé leer, solo dime. Por favor. Mañana compra masiva con Sophie. Sophie cumple el 8. Increíble. Sí, Sophie cumple el 8. Yo cumplo el 8. Y Felpo cumple el 8. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué le vas a regalar a Sophie, si se puede saber? Déjame ver si está Sophie en el stream. Porque luego anda... No, está Sophie en el stream. ¿Han visto unas casitas muy bonitas que se... Ay, ¿de qué marca son estas cosas? Déjame ver de qué marca son, porque las busqué en Amazon el otro día. Son unas casitas miniatura muy, muy, muy bonitas. Son de marca... Rolife. Ternurines. Ternurines sí fue una opción, pero al final no. Ok, entonces vamos a activar efecto para seleccionar los... Muchas felicidades por adelantado para Sophie. Bueno, hay unas casitas miniaturas de Rolife que le quería regalar a Sophie, pero hay un pequeño problema con ello. ¿Cómo se dice? Ya... Una carta Madolche. Creo que estoy obligado aquí a activar. Busqué. No encontré. Sí, ¿por qué no? Entonces, pues no hay regalo. Cámara diciendo que lo cagó. Efecto 1, efecto 2, mandatories. Y efecto hasta 3. ¿Qué tiene en cementerio? Yo creo que sí. Ya ni siquiera sabe qué va a usar. Para regresarle la right y la... Y para mí la... Things is our. ¡Sí! Vamos a añadirnos para poder jugar la Jelly. Ah, ¿por qué no? Y vamos a poner la Promenade. Al robar por la normal y todo el mundo Gobo te dará la normal, robarías una, recuperarías la carta usada y quedaría la condición del oponente. Buenas, ¿cómo te va? Bien, Darus, ¿qué tal a ti? Ya está bajando el sol. Ya podemos dejar de ser vampiros. White, no hay problema. Si esta carta es destruida, se recupera. Ese es su efecto mandatory. Aún sigo esperando el odio de Indies House. Es que a Link no le gusta el Indies House. Le da culito. Y aquí procuramos cuidarlos a todos. Está bien pendejo que todo regrese a la mano, güey. Está muy, muy, muy estúpido. Si esta carta es invocada por Link, añade una carta Madolche. Poncha la mano, puedes seleccionar mono en tu cementerio. No puedes activar efectos de monos Madolches por el resto de este turno. Suceden cosas malas. Más culito me está dando ese puto deck de compulsoras. Tranquilo, ya terminaron mis interacciones. Lo malo de esto es que son... bueno, voy a ir por el Link, evidentemente. ¿Eso significa que Madolche será meta? Yo creo que con un buen piloto y alguien que traiga Shifter sí puede ser competitivo. En mis manos no. Vic, no quitaste el New Challenger. El pinche New Challenger. Siempre reviso, siempre enciendo el stream 5 minutos antes de... antes de empezar a transmitir, siempre checo que todo esté en orden y nada esté en orden. Es muy frustrante. ¡Ah! Solo puedo ir por Yord porque solo tengo tierra. Un planeta llamado Tierra. Cansado. Madolche, chat. Deck para chat. No sé qué iba a decir ahí, güey, pero no. Si esta. Y no tienes monstruos en tu cementerio, puedes invocar. ¡Qué pendejada, güey! Aparte, todos son tierra, viejo.
Vamos a activar. No vayas a activar a Jordomen, perro. Ya lo declaré. Estaba pensando en hacer un jarrito de victorias o groserías o una cosa así. Para no sé, para alguna cosa graciosa. Vamos a seleccionar al buen Jord y... Ya regresamos a la mano. ¿Chocolate? ¿Chocolate al fin que ya no tiene valor? Adiós, chocolate. Irá bien en tu casa. Para invocar... no mames, que puede invocar del deck. Güey, qué pedo. Está muy roto el soporte. Por ahí por... Ah, no, es cierto. Esta es resolución. Ok. Efectos. Para buscar. Y efecto 2 para revolver. Tus monos se ven muy bien, pero no. Y vamos a colocar Waltz. Cada vez que un monstruo... ¿Por qué juegan Waltz? ¿Quién les hizo tanto daño? No manches, que Salón te da 2 invocaciones normales por turno. ¿A quién se le ocurrió? No manches, lo que le voy a hacer al pobre Link. No, esto no, no me estoy divirtiendo. No me estoy divirtiendo, de verdad no me estoy divirtiendo. ¿Qué voy a regresar de vuelta al deck? Angeli para seguir teniendo y Dursert para reciclar. No mames. ¡Meu Deus, cara! Ojalá tenga Nibiru. Sí, ¿por qué no? Al Madoche le tengo nostalgia porque en aquellos años un amigo lo tenía. Y al día de hoy se arrepiente, así que pienso regalárselo cuando llegue el soporte. Justo llega el día de su cumple. ¡No manches! ¡Qué bonito! ¿Quién tiene más ataque? Me dicen Gelato. Ok. Feste, de ahí te voy. Perdón, con razón no me está preguntando tanto, perdón. Pega 21. Está brutal que nunca te quedes sin atacar algo. Y yo no sé optimizar el deck, pero hay una forma en la cual te puedes reciclar hand traps. Eso es una estupidez. Típico, Vic saca la jugada más porca contra Link. ¿Sí, no? Yo no sé jugar el deck Olsa contra Link, ni modo Link. Toca papearte. Bueno, yendo primero y con la crossout no hubo mucho que hacer. Veamos qué tal nos van los siguientes juegos. Murió por sobredosis de azúcar. Esta Diana Madolche tiene un sticker de Patricio en el suelo, todo como golpeado o todo borracho de dulce. Y me da mucha risa, debería de ponerlo para la miniatura. Bueno, volví, mimi, ¿qué ha pasado? Nada más estamos ya con las pruebas del Madolche. Nomás tenías 2 shots en el deck. ¿Te dejo el primero para testear, Vic? No. Necesito los juegos yendo primero, segundo. Así que déjame ir segundo, porfa. No pasa nada. De hecho, aquí vamos a poner esto en acción. Permite descartar esta carta y otra. No puedes activar. Añade un monstruo Earth Fairy desde la mano. Ok, entonces vamos a descartar. Para... ¿Este es mi brick? Esta carta es invocada. Permite invocar un mono desde tu mano de que suceden cosas malas. Creo que tengo que ir por Petinxes ahora. Invocar un monstruo Earth desde el cementerio. Si no tienes monstruos en tu cementerio, si esta carta es invocada de forma especial. No, ya le dije que sí. El patito me va a trabar. Bueno, sí, ¿qué tal las pruebas? Llevamos 2 segundos, Borish, así que no hay mucho por ahora. ¡Ay, cabrón! Ya se enojó. ¡Oh, me duele! No entiendo por qué no me dejó, pero bueno. Aunque creo que me acaba de ayudar porque necesitaba un monstruo en el cementerio. Excelente.
El arte del Mono Illusion que te salió me parece simplemente alucinante. Ah, no, el arte está de no manches, ¿qué onda? Y lo juegas con Bruno Sif, no sea naco y estúpido, vi que eso es letal. Pero así está pensado. Recuerden que yo no soy partidario de los decks nacos estúpidos. Supongo que haremos el combo normalito. La soufflé. Chocolate. O le pateo sus monstruos para ver si eso le gusta. Vi jugando contra cualquier otra persona. Brickyard es mi pasión. Vi contra mí. Ya te había dicho que yo le enseñé a jugar al mismísimo Jets y Cotton. ¿Te imaginas? Excelente. Entonces... nada más. Vamos a ir por la chocolate. La Glasuflé bajita la mano es una carta bien naca y estúpida. Glasuflé para regresar. Materiales a acoplar. A ver, la vez pasada la acabé y no fui por Angeli. Ahora no lo vamos a hacer. Vamos a ir por Angeli. Perfecto, Angeli para tributar, para ir por Hotcake. ¿Por qué no me está dejando activar estas cartas, por cierto? Ah, debe ser por... ¿Qué restricción tengo? Afectado por Vernon Sif. ¡Ah, claro! ¡Por eso! ¡Jaja! Todo estúpido. Qué bueno que la vez pasada la cagó, si no imagínate todo el combo que hubiera hecho, ¿verdad? Para ir por Mesengelato, para ir por Shotaro. No sé si me convenga ir por Shotaro. Voy a decir que sí. Vamos a hacer... no le veo sentido a... Vamos a ir por el Macaroni. Macaroni para ir por... cualquier carta Madolche, ¿no? ¿Yo hice Normal Summon? No, no he hecho Normal Summon. Entonces puedo ir por Magilene. Vamos por Chateau ahora sí para reciclar. Efecto de Chocolate. Para invocar otro Mesengelato. Perfecto. Para... me gusta más Salón. Porque... Salón. Para tener una normal adicional. Normal Summon de Salón. Efecto para buscar a Magilene. Otra. Ajá. Y luego Normal Summon de Magilene con mi Normal Summon principal para hacer tal. Ajá. Puedes seleccionar un monstruo. No puedes activar en boca de forma especial monstruo desde la mano. Vamos a ir por otro Mesengelato. Y luego efecto del tal. Vamos a regresar a la Puddingses para invocar a Mesengelato. Para regresarlo a la mano. No, este sí no. Efecto. Y efecto 2. Joder, es un buen deck, pero no me gustan las artas. Son extremadamente hermosos en mis cartas. Cuando una carta Madolche regresa desde nuestro lado del campo del cementerio, permite añadir un monstruo Madolche al deck a la mano. No me importa la ventaja. Me importa más que no juegue. Si tiene Bestial. Ah, ya vimos que tiene tal. Creo que aquí me conviene más ir por Dessert. Por razones administrativas. Y para la carta... ¡Ah, no importa! De cualquier forma voy a colocar la otra. ¡Qué estupidez! ¡Qué deck tan naco y estúpido! ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién jugaría esto? No los ofendo. En realidad está muy cabrón el deck. Efecto de Queen Tiramisu. ¡Ah! Necesito una carta Madolche. Ok. Entonces no voy a poder dejar a Glasuflé. Pero en realidad ni Link ni Chocolate Alamo tienen valor estando aquí. Entonces nada me impide intercambiarlos por ahí por Seastart.
Para activar efecto de Quinter a mi Zoom. Para retirarme sin gelato. Para reciclarme sin gelato. Y la chocolate. Regresar a la mano en su lugar. No. Y vamos a patear. Muy bien. Y vamos a ir por la Glasuflé. Está sin defensa. Para ya nada más tener esto. Carta boca abajo. Y paso turno. ¡Adelante, señor! El buen bestial naco. Nada le gana. Vamos a ver. Oponente robó. No. ¡Ah! ¡No mejoré a la mona! ¡No! ¡Me equivoqué! Tenía que haber mejorado a la Quintia Remisú por la nueva. Bueno, toca aguantar. Rubelion. Tengo cartas para que lo active. Creo que sí necesito activarlo aquí. Vice, uff. Esto va a estar muy interesante. Resolución. Efecto de Glasuflé para proteger a la Queen Tiramisu. Nada. Resolvemos. Vice, Milea 2. ¡Ah! The Branded Regained. Efecto de Lightsworn. Para activar. Nada más. Vamos a regresarle sus dos bestials. No, en realidad Magnum Hunt no sirve allí. Vamos a regresarle a tal y vamos a regresarnos a Mesengelato. Bueno, esto nos permite reciclarlo. Muy bien. Ahí está el Punishment. Punishment necesita cartas removidas por el efecto de Saloon. Efecto obligatorio para poder colocar carta. Vamos a traernos Promenade para poder tener la doble negación. Muy bien. Sarcófago. Selecciona una carta boca arriba. El oponente controla y una carta Madolche y niega los efectos de esa carta hasta el final de este turno. Selecciona un monstruo de efecto. Hay que rezar que no tenga cartas Horus en mano. Sí puede negar Sarco. Lo sé. O sea, más bien es que quiero que pagues costo para negar. Y si tienes un Horus en mano, pues ya toca llorar. Ahí sí, ahí va. Promenade para seleccionar. Y voy a regresar a los gatitos a la mano. ¿Por qué no? Nada más. Y está ahogado. Solamente le queda una carta que ya conocemos. Mi última en mano es un Thunder. Lo sé. GG's. Buen juego. No, sí está. Está muy estúpido el soporte de Madolche. Y Madolche, como todo en esta vida, va a ser más potente aquí porque no existe Maxi. Déjenme nada más revisar algo del perfil. ¿Cuándo he usado yo doble Ash Blossom? ¿Qué mosco me picó ayer que traigo doble Ash Blossom? A ver. Ah, ahora sí. Waltz no sirve. No sé por qué la metí. Esto está bien. Estos son mis blancos de Cross Out. Un amor para patear. El Thawing, vamos a reducirlo. Y eso que no invocaste a la nueva reina. Sí, si hubiera invocado a la nueva reina, todo mundo morreu. ¿Qué servidores? Está. Ay, güey, no está aquí. Perdón. Perdón. Está en el otro. Es el servidor US West Casual. Ahí está. Vamos a bajarlo a 41 cartas. A ver qué tal sale. Todo mundo. Muchas gracias, cómo me gusta. Estaba viendo antes de empezar el stream. Sí, no tengo tiempo para mis cosas, pero qué tal para ver pendejadas. Estaba viendo antes del stream Dragon Ball en diferentes idiomas cuando explotan a Mekusei y cómo grita Goku. Y no, hay unos que están. No, cagadísimos, ¿eh? No hay otra palabra. Cagadísimos. Con la Burn Sif está la línea de usar la barrera de tierra. Sí. De hecho, para el video voy a recomendar el canal de Noah, que es un canal que se pone a hacer puros videos de combos. Usualmente muestra uno o dos combos, pero para Madolche tiene un video de 30 minutos como con
40 combos. Es una locura, güey. De hecho, me aprendí muchos combos por estar viendo el video. Ya te dije que no. Sí, Noah es amigo. Hizo una guía hermosa para lo madolche. Sí, y vaya que sí. El Noah. No. El otro Noah. ¡Oh, viejo! ¿Quién quiere ser golpeado? A ver, vamos a hacer normal de Magilane. El Battle Rusk tiene 1500. Magilane para agregar qué. ¿Qué le tiré? No tengo carta. Si esta carta... Si no tienes monstruos en el cementerio. ¿Qué tengo en cementerio? Tengo Lash Blossom. Entonces eso no se va a poder. ¿Qué otra carta puedo añadir? No, todavía no existe el extendido. Más bien, esta es la problemática. Que no puedo jugar si no tengo formas de extender. Lo más inteligente aquí sería agregar Angeli para seguir jugando. Porque la Petting Sensor nomás no va a servir de nada. Y con Angeli puedo jugar con Hotcake el siguiente turno. Ni modo, toca aguantar. Sumado a esto, su Ecclesia está ahí trabada. Hola Vic, hoy es día de cambio de rotaciones de actividades en el directo. Lo que pasa es que mañana no voy a transmitir porque es cumpleaños de Sophie. Entonces no quiero poner en duda llegar a tiempo para cenar con ella. Por ello es que no voy a transmitir mañana. Efecto mandatory. Main 2. Todo mundo morreu. Uy, todo mundo morreu. Ok, vamos a hacer Angeli. Feliz cumple para Sophie Vic, dáselo de mi parte. Yo le voy a entregar a Sophie todas sus felicitaciones. Se los agradezco mucho. Vamos a ir por Hoot. Hootcake para activar, para remover. Creo que puedo remover Ash Blossom para ir por Messing Gelato. Ajá. Y luego me señalato para... y vamos por Saloon. Yo creo que por Saloon. Ok. Ahora, no puedo ahorita todavía pasar a fase... Perdón, no puedo... No puedo activar magias por razones administrativas. ¿Cuánto toque tiene la C-Start? 1500, ok. Pero sí me puedo llevar a la Madolche por batalla. Un poco de daño. Nada mal. Ahora, va un truco. Si no me equivoco, este es de nivel 4. Chateau, salón. Invocación normal adicional a la del turno. Hacia otro monstruo, Madolche es añadido a la mano al main deck. Vamos a activar. Y luego vamos a... Vic, ¿viste el tweet de la Linear Equation Canon resolviendo? Sí, me lo mandaron en varios grupos. Muy impresionante. Perfecto para colocar la Promenade o the Ticket. Promenade, porque necesito interacciones. Y vamos a hacer Normal Summon. No tengo formas de aprovechar esto, pero como ya tenemos nuevas jugadas, podemos ir por los gatitos. ¡Gatito! Gatito para añadir. ¿Qué quiero añadir? Flor de Lis está bien. De cualquier forma se lo vamos a patear. Creo que quiero ir por... Lo lógico, si no hemos utilizado en este punto a Petinxesaur, es Petinxesaur. Y luego activamos el efecto de Macaroni para regresar a Messengelato. Es el que tiene más valor. Para invocar a la Petinxesaur. Regresado a la mano en su lugar. Efecto de la Petinxesaur para invocar desde el deck. Algo le van a hacer a Madolche, güey. No manches. Yo no puedo ser un mal jugador y estar combeando y papeando a todos así. ¡No! Fui por Angeli, me equivoqué. Tenía que haber ido por un 4-4 para poderle patear 2 y hacer cosas feas. Ok. Errores fueron cometidos. No tengo interacciones. Esto va a ser problemático. Ni modo. Flor de Lis es todo lo que está bien en este mundo. Sí, grandotas y fuertotas. Así nos gustan.
Sí, aquí tenía que haber invocado 4. Vamos por la Queen Tiramisú para poderle patear 2. En su turno le pateamos 2 y jeje. Efecto de Cartesia. Promenade. Selecciona carta boca arriba que el oponente controla. Suceden cosas malas. Suceden cosas malas. Gato captado en cámara diciendo que lo cagó. A ver, a Hot Cake para poder hacer la extensión. Si no te da diabetes por ese azúcar, será por el enojo de ver cómo regresan a cada rato. Efecto para colocar. Yo creo que Promenade para poder seguir teniendo la negación. Lulualilith, ¿qué haces ahí? Esa no es tu casa. Una vez por turno, si una carta va a dejar el campo. ¡No, mis monstruos! Si una carta deja el extra deck, podemos hacer que todos los monstruos que controla actualmente pierdan 500 de forma permanente. Niega los efectos de una carta boca arriba en campo. Ok, interesante decisión el estar yendo por la... regresar a la mano. Exactamente. No, es que, güey, esto del reciclaje de vuelta a la... ¿Quién es el que me está dando el reciclaje? Es el campo, ¿verdad? Si uno o varios monstruos son enviados a... fueron a regresarse al deck por efecto de una carta Madochi, son regresados. Esta carta está muy estúpida, güey. Está muy, muy estúpida. Y aparte tenemos Saloon, ¿no? Por alguna razón esto se puede hacer. Vamos a invocar a Petingsosaur. Regresar al monstruo a la mano en su lugar. Sí, ahorita sí lo quiero. Efecto 1, efecto 2. No nos vamos a equivocar. ¿El ticket aún se usa? Fíjate, ahorita lo leo bien para saber qué es lo que está haciendo ticket. Para saber si sí lo necesito o no. Ajá. Y luego vamos... ah, pues mira, vamos a ver qué hace Ticket. Dice, durante... no, cuando una carta Madolche es regresada de tu lado del campo del cementerio a tu mano o al main deck por efecto de carta, añade monstruo Madolche. Es que esto es ya nada más como seguir haciendo lo mismo. O sea, sí se usa. ¿Tengo Spellcaster? ¡Ja, ja! Ok. El único deck al que no le... al que la suda esta. Muy bien. Suena bien. Jelly también es 4. Creí que era 3. Es por el efecto de la Petingsosaur, ¿verdad? Si esta carta se invoca de forma especial, invoca un monstruo Madolche. Y si lo hace, reduce su nivel por 1. Quizás. No, pero es que me niego a jugar doble brick. Vamos a ir por Mesengelato. Mesengelato nos va a generar ventaja porque fue invocada de forma especial. Como si nos hiciera falta. Buenas, Big Ha. Mucho azúcar. Me va a dar diabetes. Vamos a ir por la... ¿cuánto ataque tiene? 2500. De cualquier forma es para pulsear. 2500. Algo de efecto de Despian Lualidit. Me imaginaba. Promenade. Y yo creo que regreso a Angeli. Ahí está. Efectos negados. Efecto de ticket para regresar. Para añadirme. ¿Qué me puedo añadir? Angeli, ¿por qué no? Invocar de forma especial en su lugar, cámara, me late. Ajá. Luego, Queen Tiramisu para quitarme Mesengelato para recuperarlo. Para recuperarme Promenade y Promenade para que pueda seguir jugando. Vueltas y pateadas de vuelta al deck. Estoy jugando de forma muy, muy torpe porque no me importa ni Viru. Vamos a hacer invocación normal de salón para ir por Butler. No necesito Butler. Butler lo había pensado para llevar la Secret Village of the Spellcasters. Pero creo que no hay universo en el cual sacrifique el reciclaje por la potencia que va a dar Chateau. El monstruo más fuerte que tengo en mano es Mesengelato. Vamos a invocar de forma normal y vamos a batalla y se termina. Ya está muy cerdo el deck. Está muy, muy cerdo el deck. Esto en manos competentes va a ser una cosa terrorífica. Güey, The Infinite Forbidden es un pinche set todo naco, estúpido. Todo lo que está saliendo ahí se hace oro. Memento, el deck de Exodia. Ay, me acabé el agua bien rápido. Yo quiero jugar una. Si quieres, ahorita das Warrior. Tranquilos. Las pruebas duran bastante tiempo. Y de hecho, si no se aparece Dayas, no vamos a leer el manga hoy.
Ok, ahí está el problema, el brick. Me acabo de dar cuenta que Ostinato no es una vez por turno. Ostinato está diseñada para que... Bueno, diseñada-ish. Me refiero a que las cartas de soporte de Madoche las pensaron para poder hacer el combo completo con la Flowering Ketoil y que puedas resolver una segunda Ostinato y que puedas volar. ¡Volar! Ahora sí, pueden decirme, Dr. Vic, los desnudos los pongo a 4 en todos. Ahorita se va a poner en 4, pero 4000 puntos de vida. No tengo cómo jugar aquí. No sirve. Ahí está Mitzi. Oh, no. Ostinato, no. Nah, no vale si estás más briqueado que yo. Ah, es que ahora sí está muy briqueado. Ok. Efecto de vaca. La vaca. ¿Melodios? Sí, sí es Melodios. ¡Ah! ¡Oh, pelea de heraldos! Seamos honestos, si hubiese un deck que Marik jugaría actualmente sería Dinomorphia. Puede ser. En lo que hace todo el combo, porque va a tomar un tiempo, les recuerdo que... ¿Qué es esto? Ah, la historia de Raúl, sí, cierto. Les recuerdo que si alguno está interesado en comprar cartas físicas, considera hacerlo en Sophie's Place. Ya falta poco para la revelación de Rarity Collection. Si todo sale como debe de salir, tendríamos esta semana la revelación completa. Si alguno está interesado en comprar cartas físicas y es de México, consideren hacerlo a través de su tienda. Le ayudan mucho a Sophie, me ayudan muchísimo a mí. De hecho, gracias a Sophie vamos a tener el opening de Rarity Collection. Pero la barra ahora no dice Rarity Collection, sino batería para no break, para que podamos sobrevivir los momentos Latinoamérica. Lo otro es que si ya están cansados de sus mats con diseños feos y que no los lavan, consideren echarle un vistazo a Draco, que tiene unos mats que no te pases de estúpido. Algunos como el de Medela la Asiática, que es el de Elemental Hero, Absolute Hero, Vladimir Blood, muchas gracias por la sub. ¿Cómo estás, señor? Muchas gracias. El de Melodius, que ahorita me van a papear. El de las siempre deliciosas waffles. El de la princesa Prometea en rojo y en negro en alto contraste está impresionante. El de los traidores, bendito Sword Soul, nunca te vayas a morir. Si les gusta el café, por el Visas Starbucks. Memento, que ya hicimos el video de prueba. Y está para miembros del canal. Y también de Jubel, de los más recientes. Por último, pero no menos importante, consideren que si les gusta la dinámica de leer los mangas, apoyar a Dayas a través de su página de Twitter, a través de su Facebook, de su YouTube. Échenle un vistazo. Hoy no creo que vayamos a leer nada porque Dayas no está. Pero la siguiente semana yo creo que volvemos con esa dinámica. Entonces, esos son los anuncios parroquiales. Esta semana la revelación completa, rayos, aún no he vendido mis pots de Duelist Revolution carísimos de París. Sí, y sí están bien caros, Frank. Yo se los quise reponer a Sophie porque los vendió hace un tiempo por un apuro económico. Y no, hombre, están bien caros. Qué tristeza lo de mi tienda. Literal, hicieron la premiere de LED y solo yo participé por lo que gané por default. ¿En serio? ¡Qué horror! Dayas no está. Dayas se fue. Daya se escapa de nuestra vida. Y nosotros que si estamos, preguntamos por qué. Luego quiero una, si se puede. ¿Jugar, Raven? Angeli. Algo en la invocación normal de Angeli. Efecto Angeli. ¿Por qué quiero Cross of Designator? Por Nibiru y por Ash Blossom. Es que todo lo que no hace target hace mucho daño. Ni modo. Toca llorar.
Efecto para... Es para remover, ¿no? Como costo. Vamos a remover al heraldo. Aunque por optimización tendría que remover al patito. El patito ya no sirve en cementerio. Pero si ponemos a... ¿Cuál es la carta que recupera cartas de cementerio? No, Chateau. Ah, no, sí, sí, debe ser Chateau. Che, no, no tengo nada. ¿Qué pocos existe rango 11? Hay solamente 4. Está una de las arañas. Está el Juggernaut Leaf. ¿Cuáles son los otros dos? Los Vistal remueven de cementerio. Crossout. Vamos a activar la Crossout nada más para acelerar el proceso, porque es la única carta que está condicionando. Nada más para acelerarlo. Realmente no hay este... No tengo interacción. Ok, entonces la decisión de poner Dark Ruler No More en main deck fue correcta. Aquí el tema es cómo podemos aprovechar Dark Ruler No More. Y de hecho Dark Ruler No More tiene más sinergia porque no es un monstruo. Si fuera un monstruo para poder simplificar campo, sería un problema. Estás briqueando bonito. Lo que pasa es que Madolche es un deck que hace combo con una carta. Puede hacer combo con la Petting Cesaur, con Angeli y con la Magilane. No me puedo acordar cómo es el combo orgánico, no natural. ¿Cómo es el combo orgánico con Magilane? Pero esas son sus líneas de combo principales. Así que cuando tienes este tipo de cartas, de estrategias, como por ejemplo Memento. Memento haces combo con Dark Blade, con Anguish, con Tatsuno Toshigo. Y tienes las tres magias. Bueno, la Quick Play para poder intercambiar el nombre y destruirlo. No tiene sentido que lleves más de otros nombres que te pueden briquear. Goblin, por ejemplo, es combo de una carta, pero no es un combo impresionante. Entonces, a ver qué sale. Esos términos que se inventa Vic, me encanta. Estábamos hablando de ti, Fito, antes de que llegaras, y dije, es que siempre que digo combo natural, se ríe Fito de mí. Y me dijo Frank, ¿por qué no dices combo orgánico? Y dije, ¡viejo! ¡El futuro es hoy! Así que, combo orgánico será. ¿Qué hartas boca abajo? Vicky, sacas la Dark Ruler para tener más consistencia, pero cuando vaya segundo... ¡No manches! Te iba a decir, güey, si robo Feather Duster, alguien me va a mentar la madre. En 41 cartas, güey. ¿Cuál es la probabilidad de robar la carta que necesitaba justamente para este momento? Calculadora de hipergeometría, 41 cartas. Número de... No, 35 cartas quedaban. Número de cartas que quiero robar. Una. La probabilidad de robar Feather Duster era de 3%. Qué rico, qué bonito. Ok, vamos ahora sí a hacer combo. Ahora, no estamos por completo seguros. Todavía tenemos que hacer combo. Es que no siempre te aseguras ir segundo y uno primero es más un brick, en mi opinión. Ok, pero para cuando vaya segundo, ¿cómo le hago para poder romper campos? Ese es el tema. Podría meter Nibiru, relevante para el formato ahorita, porque Nibiru no cae al cementerio. Podría ser una forma. ¿Sí? Pues en ese caso ya es a Psydeck. Sí, o sea, va a ser una carta obvia para Psydeck. Pero sí. Efecto para regresar cartas. ¿Qué tiene en su cementerio? Memento, Cranium Board. ¡Ah! Briqueó con Memento. ¡Qué feo! ¡Oh, no! Y estoy yendo segundo, ¿no? Entonces técnicamente solo debo de jugar y ya. Combo orgánico, con o sin trasplantes. Ah, viejo. ¿Cómo? Tal. De igual manera, perder el dado. Está bien tener buenas power spells para ir segundo. Esta es la parte que les había dicho que no me puedo acordar si hay formas de...
poder tirar cartas que no me sirven. No sé si me explique. O sea, es que hay muchos decks que dicen, ah, es que esta carta no me sirve cuando voy primero, pero tengo efectos que piden costo y listo. Pero no me puedo acordar si Madolche tiene de ellos. Me fui poquito, ya volví. ¿Cómo van las diabetipotizas? Cuando no he bricado han sido así unos beatdowns horribles. Solos Vic. Hola, Denise. ¿Cómo estás? ¿Ya saliste del trabajo? Aquí no hay otra opción más que ir por Chateau. Probé doble Evenly. Ya puse Modern Talking. Ya puedes empezar. Excelente. Vamos a... el buen Drolo. Nada le gana. No quiero. Big el combo orgánico. Pues lo estoy intentando hacer, se los juro. Vamos a tal. Vamos a... ¿Tengo cartas para regresar? Sí, tengo cartas para regresar. Ajá. Y luego... ¿Sí puedo hacer algo aquí? Probablemente... No, porque no podía hacer otra forma. Creo que no tengo coma. Y ya me dijo que tiene even y match. 20, 41, 71. No lo puedo matar. Además, tampoco es inteligente entrar a fase de batalla cuando briqueo así. Yo creo que con las Cross, las Dark y la Cold ya es mucho espacio el que ocupas. Yo dejaría una de las dos Cross o Dark para tener más cartas tipo Extender. En realidad el deck no necesita Extenders. ¿Cómo le hago para poder extender con esto? Miao Cardigan... Ok, vamos a intentar... Aquí no hay OTK. Vamos a intentarlo. Vamos a... Saloon... Vamos a activar para recuperar a la, al Hotcake. Vamos a invocar al Hotcake para regresarlo a la mano. Efecto para añadir. A la Magiline, ¿por qué no? Luego... Puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio. Ah, es una vez por turno el efecto. Ah, eso sí es problemático. Eso sí es problemático. Magiline. Efecto Magiline. Aquí, ¿qué tuve que haber hecho entonces? ¿Angeli quizás? Y empecé el efecto con... Empecé el combo con Petting Cesauro. Entonces no va por aquí. No, ya la cagué. Meruem, hola, ¿cómo estás? Estoy aquí dando penas con el deck. Tendría que... No sé cómo lo puedo haber hecho diferente. Bueno, este es el tema de la optimización. ...19 y 20 son 39, 39 y 28 son 77. Gato captado diciendo que la cagó, sí. O sea, porque todos los... Empezar con uno de los tres starters es hacer el OTK, no importa qué. Gato captado. Muchas gracias. En cámara diciendo que lo cagó. Está de pensarse. ¿Cómo lo pude haber hecho? Vamos, pasa batalla, lo espero. ¡Pero ya es tu turno! Además, no es inteligente pasar a batalla cuando cuando estás en main, cuando ya ves que trae Evenly en cementerio. Efecto de la maze. Si trabó, da la información de que solamente tiene una carta, ¿no? Entonces vamos a rezar que sea el caso.
para regresar en el cementerio al Mesón Gelato. Ya está. Efecto de ticket para añadir. Nos vamos a añadir a Butler, ¿por qué no? Necesita una forma de destruir y no puede ser por batalla. El único que activa por batalla es la ovejita. ¿Y por qué no droplet en lugar de dar a Clura no more aprovechando la capacidad de juntar cartas en mano? ¡Ah! Bien pensado. Zeus, Tifón para condicionar y atacar. Ok. Por cierto, Vic, si ¿sí te mandé por Discord el playmat de Hero o lo soñé? ¿Me mandaste el RO? Suponiendo que eso sea una palabra. O sea, que estaba en proceso. Sí, porque no me mandaste la imagen como lo has mandado con otros, por ejemplo. Con el logo y todo. ¿Cómo va el farmeo? ¿Ya salió una repetición chida? Sí, ya salieron, de hecho, dos buenas repeticiones. Con eso me basta. Este es el único que sí tiene el... No, ¿cuál es la carta que sí lo tiene? ¿El Exi? Doble carta boca abajo. No manches, en serio. Ok, habrá que jugar con lo que hay. Sé gentil. No sé ser gentil. Ah, sí, fue cuando lo terminé. Ya llegando a la casa lo pongo bien. Junto al audio de... ¡Ah! ¡Din, din, din, din! Muy bien. Me señalato desde el deck. Ahí está. Efecto para buscar... Desert. Lo cierto es que Desert sí fue una carta medio pinche. O sea, pensar que esa carta va a ser lo que revolucione el juego, como que no. Ah, ¿qué dice? Puedes remover esta carta desde el cementerio, luego selecciona un monstruo de Xima Dolce que controlas. Acopla un monstruo Madolche desde mano de eco cementerio como material. Solo puedes usar un efecto por turno, solamente una vez ese turno. Ahorita no lo creo, no lo quiero hacer. Muchas gracias. Efecto para tirar a Messi en Gelato y recuperar Messi en Gelato y el Mio Macaroni. Macrocosmos y Fisura los destruye. No, de hecho, este deck puede llevar este Dimension Shifter. Regresar a la mano en su lugar, sí, por favor. Pateamos. ¿Qué pateamos? ¿Dejamos a Zeus vivo? Ahora vamos a dejar a Zeus vivo. ¡A Zeus! ¡A Tifón! Efecto, efecto. Miren, le aplicaron un link acá. No, no, no vamos a acuñar el término link para definir que se papeó a alguien. No lo vamos a hacer. Chingada madre, se me olvida que tengo que agregarla. Luego puedo mejorarlo. Aunque no sé si sabían que... El efecto de la estúpida de la Queen Tiramisu no es una vez por turno. Yo no sé a quién se le ocurrió decir, güey, y si el efecto más naco que tiene este deck no lo hiciéramos una vez por turno a cámara, jalo. Me late, güey, me late cómo piensas. Me gusta esa actitud retadora. Qué mamada, güey. Y luego ya no tenemos monstruos, así que ya podemos activar. Esa Dark Lure era para mí, viejo. Para ir por la... Puddingses. Hay varias listas que no llevan Puddingses. Y cuando lo vi, casi me explota un ojo. Porque no concibo este deck sin Puddingses. Y batalla. Diablos, esos monstruos con azúcar sí se pusieron chonchos. Sí... Es que en realidad Madolche es un deck para ir segundo. El tema es que ya le dieron dos cartas. Bueno, técnicamente tres cartas muy buenas para ir primero. Mensaje anterior, lo siento, Fito. Ya puedo usar la nueva trampa que es como una Ash. Güey, gracias. Antes de dormirme me quedé pensando en eso. Dije, voy a probar esa pendejada porque si no nunca lo voy a poder probar. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo se llama? ¿Emperor? No. Es una carta de trampa normal. Está en OCG. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la nueva trampa?
La Emperor no sé qué. ¡Ay, güey! Me salió el porno de enanos, ahora sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La Porch? Dominus Porch. Sí, Porch, gracias. Porch. Dice... No puedes activar efectos de monstruos de oscuridad, agua y fuego. ¡No manches! Lo que va a hacer esta pinche carta. Vamos a quitar una crossout. Vamos a cambiar la por droplet. Ay, perdónenme. Se ve todo pinche. Y... Vamos a ver cómo queda. 43 cartas. ¿Qué no me ha gustado? Las tres magias están perfectas. Si tu oponente controla una carta, puedes activar esta carta desde la mano. Cuando un efecto es activado que incluye añadir una carta, no es tan versátil como la Ash Blossom. Niega ese efecto luego si tienes una trampa en tu cementerio, que no es not likely. Suceden cosas malas. Tiene que aprovechar Impermanence para jugarla al 100%. Así es, que de hecho, esto sería ideal para poder... Es que el tema de Ash Blossom es... O sea, que esta no es Ash Blossom porque solamente es para efectos que agregan a la mano. Que en general para eso se usa, ¿no? Pero... Mi mensaje anterior sí no es molestia. No. ¿Dónde estás, Denise? ¿Sirve el link de los Michis? Sí, sirve mucho. Tiene que jugar Imperma, Dominus Porch. Gracias, sí, aquí está. Vamos a probarlo a dos, a ver qué tal sale. Y ya luego vemos que si lo subimos o lo mantenemos ahí. Pero sí, creo que no hay un mejor deck. ¿Ya jugué contra Michi? Ah, me faltaba Warrior, ¿no? Ya jugué contra Mitzi, me faltaba Warrior. Aguántenme. Para jugar contra todos al menos una vez. En lo que entra Warrior, voy a encender la luz. Aguántenme. Ese no es. Si no es Tres Warrior, pues ya que entra el quien guste. Pero ahora sí que. Yo estaba haciendo el espacio para que todos jueguen. Es que la Ash ahora es mala por hacer Gita la calientita. Sí. Ah, mira, Raven también sirve. Quiero mi revancha. ¿La tendrás, Gab? Claro que sí la tendrás. Nada más, déjenme hacer la rotación de poder jugar contra los más que se pueda. Y luego le damos a la revancha. Una ventaja que da Dominus, que es muy pequeña, pero que da, es que... ¡Ah! ¡Pinche Dopronaco estúpido! Para que Dominus sea efectiva, necesitamos una otra Hand Trap que no sea Impermanence. Ok. Aquí lo usual es ir por Xixiao. El buen Xixiao. Nada, le gana. Aquí sí vamos a tirar Xixiao. De hecho, es un excelente punto para usarlo. Y lo habilita, de hecho. Dice, si el oponente activa... Cuando una carta de efecto es añadida una carta de deck a la mano. Luego, si tienes una trampa... Destruye la carta negada. Ah, ok. ¿Qué tipo es Typhoon? Vic, mira la sección de arte. Uf, mi momento favorito. ¿Qué tipo de carta es Typhoon? ¿Saben? Que como no lo tengo, la verdad no tengo idea. Perdón, no el... Estúpido, no el tipo, el atributo. Oh, ¿qué onda? Ah, la Mago Oscuro me gusta mucho. Las demás no las ubico. Y las primeras dos están muy suculentas. El Antiseus, Oscuridad, gracias. Interesante. Yo creo que sí.
Ah, en serio, güey. Sí pensé en si tendría Emergence. No, abrió con todo, güey. Abrió con todo. El tema es, ¿tendrá los atributos? Tiene los atributos. Y no tengo forma de jugar. Necesitaría un monstruo starter para intentar jugar. Sí, no, esa mano estuvo custom. No había mucho que hacer. Ah, mira, una carta adicional. ¡Ah! De hecho iba a chocar con esto. Ah, para lo que valga. Aunque, ¿qué destruyó? Destruyó tierra, ¿no? Sí, pues sí. Saca a los Bailers, pito loco. Ya juega sin permanence. Podría... A ver, ¿cómo funciona esto? Esta cosa. No, quiero ver la Porch. No puedes activar efectos de oscuridad, agua, fuego. Pero choca contra la oscuridad. Bueno, o sea, sí, pues. O sea, no choca contra la luz. ¿Y cómo cambiaste las imágenes del fondo de Ido Pro? Te metes al archivo donde están todas las cosas del Ido Pro y ahí cambias la imagen y ya. Es de hecho muy sencillo. O sea, donde esté el Ido Pro le das el clic derecho y te das a abrir carpeta, ubicación de archivo, una cosa así. Te salen un montón de carpetas. Uno de esos creo que es texturas o imágenes. Te metes y ahí dice background, background 2, background 3 y la cambias. Nada más procura que sea del tamaño y la resolución del Ido Pro. Porque si no, se te pixelea o se te pone muy fea la imagen. Aplica lo mismo para las micas. Puedes hacer lo mismo para los símbolos. Por ejemplo, el símbolo este de efecto negado lo puedes cambiar por algo que a ti te guste. Pero a menos de que quieras el cuerpo tuner, es mejor sacar la Veiler. De hecho, creo que vale la pena ese razonamiento en el respecto de decir... Y si cortamos hand traps lo más que se pueda... Para nada más mantenerlas para cross out y nos comprometemos con puras magias y trampas como lo requiere el deck. Pig, siempre quise preguntarte cómo pones el Ido de esa forma como si fuera Dueling Book. Ah, ahorita les muestro. Lo de Dominos afecta al propietario de la carta, lo sé. Lo puedes checar en los settings, pero ahorita les muestro cómo para que si a alguno le gusta más la vista así hacia arriba y no en panorama, lo pueda hacer. Madolche, si no me equivoco, esta es la séptima prueba. Ok, vamos a... No, que okay, rematch. Miren, aquí se van aquí al engrane. Aquí creo que podría salir mejor en perfil. Sí. Aquí dice, creo que es en gráficos. No es en gráficos. Duelo. Ah, aquí está, mira. Aquí no lo ven por el puntero, pero una de las opciones de la derecha, la segunda de la derecha, dice Top Down Field View. Si la activan o la desactivan, pueden ver el juego como lo veo yo, visto desde arriba. A mí me gusta más así, porque cuando lo veo así como de lejitos, se siente raro. Ok, entonces... si solamente vamos a... Ya nomás tengo una Veiler. Es que yo siento que este es un deck que necesita Crossout Designator, porque el deck tiene muchas formas de extender... Pero hay dos cosas. Uno, si sabes jugar sin Petting Cesaur, sí puedes sacar Crossout Designator. Como yo no sé jugar sin Petting Cesaur, siento que necesito la Crossout Designator. Lo otro es que cartas definitivas como Nibiru te deshacen la existencia. O sea, tirar Nibiru al final del combo, considerando que no hay negadores, es jejes. Que de hecho, ante esa lógica, una carta que no sé por qué no consideré es Talents. El Battle no lo voy a... Ya no lo voy a usar porque lo pensé para traer la Secret Village of the Spellcasters. Los
Esto no permite usar tierra, ¿verdad? Ah, no, sí, sí puede. No, man, qué pedo, esta cosa parece hecha para Madolche. Podría quedarme solo con el patito porque busca Art Fairy. Y esta busca... Invoca monstruo tierra. Añade carta Burnsil. Voy a quedarme con solo un patito para que no importa qué, siempre me sirva. Una TTT porque va contra mi religión usar varias de... Y creo que así. A ver qué sale. Me encantan los mazos de Xyz que no dependen de Zeus o del Draco Future para ganar. A mí también. Y son muy raros. Creo que es el mismo tema que la baronesa, ¿no? Es como de, güey, ¿y si juegas el deck como está pensado? No tienes forma de meter un túnel si sacas sanatoria. Visto, los Madolches tienen limitación. De hecho, hay un túnel de nivel 1 que salió en Eternity Code. No me puedo acordar cómo se llama. Es un perrito que se usa para ir segundo. Que es para levantar una carta del oponente y se condiciona a que se remueve cuando deja el campo. El tema con eso es que no hay forma de sacarlo, según yo, a menos de que vayas primero y con cartas artificiales como Emergency Teleport. Estoy hablando de poner un túnel. Entonces creo que no hay forma de dejar Naturia Beast. Magical Hound, muchas gracias. No me acordaba del nombre. Ok, pues a ver qué sale. Normal de Magilane. Wall of Revealing Light, no pasa nada. En realidad Wall of Revealing Light no nos afecta porque lo vamos a patear. ¡Oh! ¿Suena bien? ¿Podemos quitarle las ganas de vivir sin tocarlo? Creo que sí, ¿no? Porque para poder activar necesito una magia. No, adelante. Entonces, según yo, podemos activar para invocar lo que vamos a traer acá. Va a perder un nivel. Creo que me voy a traer aquí a la Angeli. Va a perder un nivel, por lo cual ya no sirve para los otros propósitos. Pero en realidad lo que quiero es ir por la Quinteramiso. ¿Por qué no puedo? Ah, claro. Vamos a activar a Angeli. ¡Uy! Gatito captado en cámara diciendo que la cagó. ¡La cagué! Ahí está. Creo que tengo mucho más valor de... Si remuevo, saco mesengelato para subir y bajar. Ay, mesengelato me daría la invocación adicional. Sí, sí conviene. Entonces, hotcake para remover. Gato captado en cámara diciendo muchas que gracias. Lo cagó. Para ir por Mesengelato. Mesengelato me va a buscar Saloon. Saloon daría la invocación normal adicional, lo que está fantástico, sí. Ahí está. Ahora, esto está raro, pero vamos a ir por la Madolche Fresh Seastart para poder activar el efecto de la Quinty Aramisu para poder regresar. Me encanta escuchar a ese gatito, a mí también. Hasta mucho el gatito captado en cámara diciendo que la cagó. Vamos a patearle sus dos cartas. Y no, de hecho no tiene cartas de Dinomorfia. Estúpido. Entonces creo que no hay necesidad de extender y solo atacar. No recuerdo que tenga Battle Fader. Sí, ahí está. Muchos recursos sobrados. Madolche 8. Madolche. Y de ahí alguien puede usar el Badumts. Para eso lo puse. Tres bricks, me imaginé. Ahí está Yarek, alguien adicional. Y un starter. Bueno, pero la jugada del solo de Supreme King te puede dar. Gracias. Gracias. Te puede dar todo lo que necesitas. Vamos a ir segundo a ver qué tal nos va. Porque yo creo que yendo primero ya quedó demostrado que una
alguien capaz va a hacer maravillas con él. No tiene cartas en cementerio, así que tiene que buscar. Vamos a negar la busca. ¿Cuándo es un duelo de True Draco contra Monarcas, querido Vic? Yo juego Monarcas, no sé quién juega True Draco. Ah, cabrón, voy a ser la Raika. Caray, humano. Adelante, señor. ¿Drow le duele a Magidulce? Sí, muchísimo. ¡Ay, güey! Sí es cierto, esa es una super debilidad, no la anoté. Tanto para bien para mal. Busca todo, gracias. Ahorita les platico cuáles son las cosas que he apuntado del deck. De ventajas tengo, muchos de sus efectos no son una vez por turno, es muy rápido, chingos de combos y formas de jugarlo, busca todo, no tiene restricciones fuera de la Petting Cesaur, ya juego y genera un chingo en turno del rival, combos increíbles de una carta, la defensa que puede generar con Seastart está de no mames, y la interacción de patear de vuelta al deck es solo es la mejor interacción del juego, solamente abajo de remover boca abajo. Para las desventajas es que es un deck viejo, entonces las cartas viejas ya no sirven. Tiene los mismos puntos de ahogo que le conocíamos al deck, quitando el Link 3. Sigue sin reciclaje de las removidas, busca todo. Sigue sin poder usar ciertas cartas por la parte de los monstruos. Es muy rápido, o sea que se acaba recursos. Lo de muy rápido no, por el reciclaje. O que depende de Chateau, ¿ok? Pudding se sigue siendo incómoda, monstruos inafectados le pesan mucho. ¡Ah, sí! Monstruos inafectados son GGs para este deck. Es peculiar porque yendo primero... O sea, quiere que le va mejor yendo primero, pero no quiere ir segundo porque está raro. Vamos a colocar y a rezar porque no hay mucho que se pueda hacer. Selecciono un monstruo y un monstruo Madolche. Sí, no. Tengo que revisar mi conteo de monstruos Madolche. Siento que lo bajé mucho. Malo de esto es que la magia sirve cada turno. Hola, hola gente bonita que le gusta el cartón y streamers con playera de leñador. ¿Cómo estás, Alam? ¿Ya te sientes mejor? Ahí está la extensión. Tendría que traer la Hajime. ¡Ah, la madre! No es cierto, es la Raika, sí es cierto. Esto va a estar problemático. Normal para añadir dos, tirar una. De ninguna forma te puedes quitar monstruos inafectados por batalla. Pero pues sí es un tema. No vas a meter a Redox, ¿verdad? No, pero de hecho puedes meter Redox. Déjame añadirlo. Me gusta mucho hacer las pruebas porque me dan un montón de opciones muy buenas. Si no hubiera sido por Brian, por ejemplo, el video de Ashen. ¡El video de Ashen! ¿Por qué no sonó la pinche alarma? ¿Por qué no sonó la pinche alarma? Se supone que el video de Ashen tenía que haber salido hoy. ¡Ah, qué dolor! ¿Qué dicen? ¿Nos esperamos para mañana o lo subimos de una vez? ¿Madolche puede contra un dragón? Sí, la Quinty Aramisu y la mejora de no seleccionan. Ay, güey, no sonó la pinche alarma. ¿Cuál es el máximo de ataque que puede tener un monstruo en el deck? Si no me equivoco, es la Exi. Ahorita te digo. Los gatitos tienen 2.300 y la nueva Xy tiene 2.600. 3.100 es el límite de ataque del deck. Técnicamente puede ser más, pero no es más porque yo diría que ya... No, mami, pues ya vamos a subirlo aunque sea tarde. Vale, madre. Tengo una alarma que suena todos los días a las 5.55. De alguna forma no sonó o si sonó la ignoré por completo. Vale, madre. Aquí está Ashent, publicado para todos ya. Chingada madre. ¿Era para ayer el video? No, si era para hoy. Si era para hoy. ¿Qué tan necesario es un Exceed de rango 3 para los Madolche? No es necesario porque tienes invocación de Link. Qué interesante.
El aumento de ataque de la... de la Bloom le quita potencia. Pensé que no ibas a transmitir hoy. Mañana es cuando no transmito. Hoy sí. Y también nos vemos el jueves para los Remote Duel. Vic, ¿por qué no metes una Goddess para meterte monstruos inafectados? ¡Qué pinche buena idea! ¿Me recomiendas gastar 1500 en 3 vehículos o armarme Bitrooper Ragnaraika? Híjole, es que si juegas mucho, Belka, sí te recomiendo gastar en Veidos, porque lo vas a necesitar para los formatos. Que no sé por qué al día de hoy nadie ha usado Veidos para contrarrestar los Empire Dragon. Van a contrarrestar los Gimmick Puppet. Hay un montón de decks que dependen de campos. No sé. En OCG puedes usar el MX Saber Invoker para extender. Ojalá liberen al MX Saber aquí en TCG cuando salga el soporte. Ojalá. Yo también dije lo de la Goddess. Discúlpame, Cap, no vi tu comentario. O si lo vi y lo leí, no me hizo sentido. O sea, no lo pensé, pues. ¿Existe alguna carta potente que te bloquee en tierra y que puedas utilizar? Pues aprovechando que son tierra, puedo meter Fenrir. Fenrir no genera cementerio. Ah, mira mi starter que necesitaba. Mira, está pensando la forma de la maldad. Me quiere asesinar. Creo que vamos a activar Promenade. ¿Hubiera sido mejor esta? Dos monstruos en campo. Invoco a monstruos de la mano. Monstruo regresado. Sí, hubiera sido mejor. Ah, igual, abrí muy mal. ¿Cuándo van a sacar a la princesa de tierra peleando en barro? Uf. ¿Te imaginas? Así como Shakira en... ¿cómo se llama este video? ¿La tortura? Sí, no. El deck depende de sus starters por completo. Representación de los insectos cuando invaden un pastel de cumpleaños utilizando cartas de Yu-Gi-Oh! Tal cual. Nos cagó el cumpleaños a todos. Qué bueno que fue hoy y no mañana que cumpleaños Sofi. Chichis, los dos abrimos muy mal. Sí, la ventaja es que como tenías Bloom, pudiste aguantar un poco más el duelo. Buena tarde, Vic. Hola, Marco. Pregunta, ¿crees que salgan más cartas para Branded? No, creo que ya por fin ya es el final de Branded. Al menos en un tiempo. No es como que nunca más le vayan a dar cartas. Creo que ya es el final de Branded. Y está bien, porque también otras estrategias, otros temas merecen un poquito de atención. No, estoy abriendo muy mal. No puedo jugar. No me conviene jugar. Hola, Vic, he vuelto. Me fui a recibir a mi madre y a cenar. Muy bien, Warrior, me dices para poder jugar contigo. Ah, pero cuando juegas con Link o conmigo, viejo. Si esta carta es invocada de forma normal, descarta, destruye. Durante la main phase puedes destruir un monstruo momento que controlas y si lo haces, invocas. Suena bien. Branded acabó hace 2 temporadas de anime. Ahorita es la temporada de la Diablo Star. Así es. Y como la Diablo Star es waffle, usualmente eso vende mucho. Cielos, ¿cuánto vende? Qué buen uso de la Memento Clan Fusion. Y si vas segundo y te centras en OTK. ¡Ah! Gracias por decirlo. De hecho, Madolche es mucho mejor yendo segundo. Pero las cartas nuevas en realidad son para ir primero. Ya tengo suficientes repeticiones mostrando el combo yendo primero. Creo que puedo hacer ahora juegos para ir todo tiempo yendo segundo. Que serían los 40 y piquito minutos que nos faltan de stream. ¿Qué les parecería? Creo que tendría que haber activado la Impermanence inmediatamente. ¿Cómo va a resolver esto? Destruir, si lo haces... ajá. Ah, se va a perder el efecto del Twin Dragon. Ok. Es increíble. Ah, eso sí es cierto. Increíblemente dependiente al extra deck. Se me había olvidado.
Cuando se me olvidan este tipo de cosas, usualmente las hojitas de ventaja y desventaja siempre me ayudan a retomarlo. Y si vas primero y te centras en ir por unos buenos tacos, no hombre, unos buenos tacos. Ya he comido mucho. Por ahora. Efecto de Fairy y efecto del Twin, ¿no? Porque fue destruido. Ahora cuando Vic dé una paliza a un rival, se le va a decir que le hizo la de Link o Triumph. No. No acuñen términos despectivos. Acuñen términos como combos naturales, ver cosplayers en estacionamiento, que Kellen se aparece en el stream. ¿Qué otra cosa he dicho que nadie me cree? Bueno, cosas que no me creen. Cosas que no me creen porque evidentemente no pasaron. Ah, Raúl, sí es cierto. Kellen, la cosplayer de estacionamiento. En algún punto vamos a hacer una ilustración que abarque todas esas. Estaría bueno. Lo malo de la... Si tu oponente controla una carta, activa esta carta con una carta efecto que incluye... Niegue ese efecto y si lo hace suceden cosas malas. No lo sé. El iceberg de Masked Hero Vic, muy terrorífico. Familiar 3, que tendría que ser Sheep. No, ya uso Gatic. Sheep, Goblin y... Maze. Es que ya uso Gatic. Y como Tatsunotoshigo depende de niveles, está incómodo. Goblin y... Maze. Ah, y Sheep, ok. Ahora, necesita formas de recuperar. Yo creo que va a usar efecto de la Witch para recuperar, supongo que Maze. Me chingó el combo. No, todavía lo puedes hacer. Ve por usa Witch para recuperar a Goblin o a... Puedes incluso traer a Sheep. Pero lo correcto es usar a Maze, porque Maze te lo va a traer a la mano. Buenas, Vic, vengo llegando. Hola, Piquis, ¿cómo estás? Pito, que en realidad Vic es una inteligencia artificial creada y manejada por Sophie. Y eso explica por qué uno aparece. Porque el verdadero Vic murió en 2020 en pandemia. Estaría súper bueno el iceberg. La puerta da hacia mundos oníricos. Ajá, Maze lo destruyes para poderte buscar lo que necesites. Usualmente es Sheep. Gatic por Gatic, ok. Usa Sheep para buscarte. Usa Maze para buscarte a Sheep. Más te vale que juegues dos Sheep, porque si juegas una Sheep ya gatito captado en cámara diciendo que la cagó. Aquí yo me veo forzado a negarla. Vi que estás a Toto. En cuanto despierte, todo acabará. Y vi que activa Maxi Engage cuando no lo veo. Imagínate que apago el stream y lo primero que hago es relajarme en mi cuenta secundaria en Master Duel, en el que soy maestro 1. Porque mis cartas... no tienes... Usa todavía Maze, espérate. Usa Maze para buscar Sheep. Sheep para poder buscarte... para buscarte Sheep. Ajá. Maze para destruir, para buscarte Sheep. ¡Caray, humano! Buenas, Vic, ¿qué andan haciendo? Hola, Juan papá. Estamos haciendo las pruebas con el deck de Meodolche. Iba a ser solamente un video chiquito de revisión. Chiquito. De revisión, pero me fijé que el video de Meodolche era cuando todavía estaba gordito y cuando todavía no le metía tanto empeño a los videos. Entonces dije, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo otra vez desde cero. ¡No! ¿Por qué te traes ese? ¡No! Vi que es tan pro que juega también el deck del rival. No, es que se acabo de probar. Además, dijo que está probando Memento como para no decirle cómo hacer mejor el combo. O sea, si le estuviera yo diciendo, haz esto, nada más para ganar, no se valdría. Pero es para que aprenda los combos y que todos nos ayudemos. Solo juega un ship. No juegues un... O sea, entiendo la lógica de jugar solamente un ship. ¿Cómo se puede recuperar ship? ¿Con qué cartas generas reciclaje en Memento? Con Attic. ¿Con qué más?
Bueno, siendo así lo que tuviste que haber hecho, necesitabas utilizar el efecto de la Fairy Witch para poder tributar, bueno, destruir. Regresabas al ship en cementerio, ship usabas el efecto para destruir, para fusionar, y ya con eso sacabas al Conqueror, Conqueror para enviar tres cartas al cementerio, entre esas enviabas a Tecutlica, otra copia de Conqueror y lo que y la trampa. Luego removías fusión en cementerio para poderte buscar Mictlán. Y luego, si querías, podías destruir o solamente invocar desde el cementerio. Es un pequeño pasito. Como recomendación, juega doble ship. Es que en listas he visto ship a uno, pero es para listas sumamente optimizadas. Cuando estás aprendiendo un deck, necesitas utilizar muchas cartas a más números. ¡Puta mierda! Los videos más cortos de Vic son de recordatorio de productos. Sí, porque incluso los videos de... ¿cómo se dice? Incluso los videos de por qué carta tal carta debería de salir o seguir prohibida son como de 20 minutos. Vic, como recomendación, ve mi video, de nuevo. El video de Memento todavía no sale, si no, sí le recomendaría que viera el video de Memento. Que me tengo que apurar porque no he hecho ninguna revisión para lo de las cartas de Doston. Es que no me he sentido bien después de las 10 horas de transmisión. Se me juntaron varias cosas. Y no he podido... No he estado siendo yo. Todavía no sale para los subs. Para los subs ya salió. Es Warrior. Hola Vic, una duda. ¿Por qué he estado viendo un incremento de interés por la carta Fabled Lurie? Lo utilizan con el motor de Finn Smith para poder tener un cuerpo adicional. Oye Vic, ya tengo mi novel sin Emleria, nada más le falta mis Madolche para jugar 3 decks de comida francesa. ¡Ah, no manches! ¡Qué padre! No se me había ocurrido. ¿Qué concepto tan padre? Déjenme revisar mi alarma, que según suena todos los días a las 5:55, porque hoy fue uno de esos días en los que no sonó. Ah, todo estúpido, pues nada más suena en ciertos días. Que suene todos los días, chingue su madre. Listo. Bueno, me retiro por hoy. Nos vemos el jueves, o tal vez, o no, o tal vez sí. Esperemos verte el jueves, Alam. Que te vaya muy bien. Gatito captado en cámara diciendo que morreo. ¡Morreo! Muy bien, ya nos divertimos. Rápido, Vic menciona. Ajá. Ya nos divertimos con Madolche yendo primero, vamos con Madolche yendo segundos, ¿les parece? ¿Qué cartas no necesitamos yendo primero? Diría que la Promenade puede bajar. Estas están bien, estas están bien. La Cross of Designator no sirve yendo segundo. ¿Qué otra carta no sirve yendo así? Lo que podemos hacer sería cortar todas las hand traps que caen al cementerio. Y concentrar... No, necesitaba... Ahí está. Y concentrarnos en... Ay, espera. Ahí está. Rápido, Vic, menciona tres productos que vienen en el futuro que vale la pena comprar que no sea Rarity Collection 2. The Infinite Forbidden va a traer muchas cartas nuevas, motores y arquetipos nuevos que van a ser bastante competitivos. Terminal World la gente no lo está considerando, pero siempre da muy buenas reimpresiones y va a traer Infernoid. Buenos pilotos de Infernoid con lo que tenemos del motor de las Snake Eyes, Sinful Spoils, etc. Es una locura. Y la Megalata de 25 aniversario, segunda parte, Electric Boogaloo, es un super producto. Cualquiera que crea que no lo es porque tiene esa pinche mentalidad toda estúpida de decir, güey, es que no es el Rarity 1. ¡Ningún producto va a ser el Rarity 1! Y todo eso lo van a poder comprar en Sophie's Place. Así que, considérenlo.
Ok, volviendo al tema de cómo poder hacer esto yendo Blind Second, diría que Nibiru también podría ir a dos copias, porque no toca cementerio. Puedo arriesgarme a sacrificar Ash Blossom y... ¿Dark Ruler No More valdrá la pena? Una Ruler No More, nada más para tener versatilidad. Lightning. ¿Y Kaijus, quizás? ¡Ah, Kurikara, güey! Pero... Kurikara, ¿no nos ponemos restricción? Voy a hacer un juego y si no tenemos restricción, ponemos tal. La psicóloga de Vic. ¿Qué le digo? Mejor serán tres veces a la semana. Vic, ¿puedo hacer un momento amable recordatorio? Ah, sí. Todos los que no se acuerden o no lo sepan, Sigma está organizando su primer, pero no último, torneo de Remote Duel para el siguiente domingo. Si alguno está interesado en participar, puede revisar en mi Discord. En la parte de autopromoción, ahí van a encontrar toda la información que van a necesitar para poder participar en su torneo de Remote Duel. Échenle un vistazo, sobre todo si les gusta la idea de los Remote Duel. Muy bien. Ya está, puta madre, ni siquiera moví el overlay. Sale pues, vamos a hacer unas pruebas solo yendo segundo porque sí. Señor Vic, te quiero mucho. Yo a ti, Señor, no lo olvides. Una pizza. Unos Fenrir, gracias. Unos Fenrir. Aguántame, Triumph, porque ya jugué contigo 2-3 veces. ¿Y el Utopia Beyond? ¿Utopia Beyond? ¿Para qué? Swarrior, ¿puedo entrar? El siguiente vas tú, Swarrior. No te me vayas a ir, porque me haces falta tú. Utopia Beyond siempre entra en viene en cualquier mazo. ¡No inventes! Utopia Beyond entra en cualquier mazo. ¡Claro que no! Top 10 mayores mentiras del anime. Número 6. No es Rarity. A ver, déjenme ver porque es que... La Megalata de 25 aniversario, segunda parte de Electric Boogaloo, es un super producto. Cualquiera que crea que no lo es porque tiene esa pinche mentalidad toda estúpida de decir, güey, es que no es el Rarity 1. ¡Ningún producto va a ser el Rarity 1! Y todo eso lo van a poder comprar en Sophie's Place. Así está buenísimo el clip, me gusta. Yo creo que lo voy a subir a TikTok porque tiene un montón de cosas. Es mi carta favorita, Vic. No te la hago menos, Senju. Mi carta favorita, tú sabes cuál es. Mi segunda carta favorita es el Dark Magician. Mi tercera carta favorita es el Skull Knight. Son cartas horribles, pero de eso a decir que entran en cualquier deck es una exageración. Ah, perdón. Y hay premios de primer, segundo y segundo lugar para lo del torneo de Sigma. Perdón. Puta madre, tendré que esperar para sacar el clip. ¿En cuántos de esos... he jugado? ¿En cuántos juegos de qué? ¿Será que sacan el Relinquished Anime en el Rarity? Sería una reimpresión muy tardía, pero estaría bastante bien porque así como vamos, parece ser que mucha gente va a querer útil. ¿Qué es? ¿En serio? ¿Qué torneo de Sigma? Llegué tarde solo a sacar el clip. ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser el domingo. Este domingo. Métanse a su Discord. Su Discord lo pueden encontrar en mi propio Discord en la parte de autopromoción. Diviner para Rarity estaría Josha. Josha, Josha. Ah, sí puedo hacer péndulo, pero solo puedo hacer de monos de 4. Ah, pero sí tiene monos de 4. Y mi mensaje anterior. Lo siento, Brian. Yo creé un clip, pero no sé dónde quedó. Ya lo mandaron. Muchas gracias. ¿Cómo descargo el puro clip de Pitoloco que lo quiero en mi historia de WhatsApp? Siempre que estén buscando los clips, recuerden que cuando están viendo la transmisión, en la parte de abajo... ¡Ay, güey! Se trabó mi propio Twitch. En la parte de abajo, pueden buscar en información. Hay una parte que dice videos. Es más fácil encontrarlo cuando no estoy transmitiendo. Ahí van a poder encontrar todo eso. Y anuncian los Fenrir de 25 aniversario. Link en el server del Discord, estoy haciendo un torneo de Remote Duel, primero es para primer y segundo lugar, entrada gratis y más detalles en el Discord. A ver, Clip, estás a dos pasos de la camisa de fuerza, Pitoloco. Sí, es que me desespera mucho la gente que al día de hoy todavía justifica que algo es bueno o malo diciendo es que no es el Rarity 1. Sí, güey. Es más,
Vuelve a jugar cuando saquen otro Rarity 1. En 25 años nos vemos. Claro que sí. ¡No! Buggy el baguetón, no. La opción de los cobardes. De gota. De gota. Ahora, ¿hay forma? ¿Habrá forma de ir por el gatito captado en cámara diciendo que la cagó? Creo que sí hay forma. Porque va a ser special para ir por Petit Cesaur. No tiene sentido activar, pues, sobre todo si es que llegamos a jugar. Vamos a activar al patito. Con esto vamos a invocar, vamos a añadir a una que no nos afecte, Angeli. Hablando de Rarity 1, este viernes debería salir los spoilers del 2, ¿no? Si no, ya valió, será de esos productos que tus videos no salen. Hoy es martes y mi video es plim plom plim. Así es. Yo esperaría que eso solo haya sido una anomalía que vimos con este, con el Rarity. ¿Y cuál es, cuál tiene mayor valor? Tiene mayor valor este. Ajá, no quiero hacer efectos. Y ahora sí, a jugar. Vamos a ir por... ¡Oh! Gatito captado en cámara diciendo que la cagó. ¡La cagó! Ok, efecto para buscar... ¿Qué quiero buscar? Me tengo que retirar, pandilla. Cuídense mucho. Feliz cumpleaños a Sofía. Muchas gracias, Anfibia. Se aprecia un montonal, de verdad. Permite seleccionar monstruo en cementerio. Remueve y suceden cosas malas. Suena bien. ¿No debería en defensa ese Baguska? ¿Está en defensa? ¿O de qué hablamos? Ok, necesito quitarme al Buggy porque no me deja jugar. Vamos a llevarnos al Buggy. Muerte al Buggy. Muy bien. Main 2. Efecto para recuperar... Habíamos dicho que algo tenía que ver con los Burnosif, ¿no? Para invocar... Ah, pues puedo ir por Angeli, de hecho. Ok. Efecto de Angeli para ir por Hootcake. Entonces hice mal mi búsqueda. Hootcake para remover a Angeli, ¿por qué no? Para ir por el Messengelato, que necesita un Beast para resolver. Ahí está. Shoto, efecto de monstruo. Me pregunto si no me convendrá más quedarme con Promenade. Porque aquí no va a hacer nada. Punto final. Creo que me voy a quedar con Promenade. En la posibilidad de... Durante la main phase puedes invocar de forma normal. Si otra carta Madolche es añadida a la mano. Creo que voy a ir por Promenade. ¿O puedo condicionarlo con la pura invocación de péndulo? Porque si uso Desert podría... Ah, es que lo hice mal. No hubiera buscado Hootcake, hubiera buscado un mono de 4. Haber hecho el combo que acaban de ver y poderle patear todo lo que tiene. Vamos a ir por Desert porque la villan de péndulo me da mala espina. Adelante. Gato captado en cámara diciendo que lo cagó. La posibilidad de que encuentre la carta que necesita es baja, pero no cero. Y luego vamos a invocar... ¿Qué invocaremos? Ninguna carta tiene efecto solo estando así. Vamos a ir por Seastart. Esta semana compraré mis últimos 5 sobres de Balin Smashers porque voy a los Whitewood. Después de eso sí buscaré lo nuevo de Balin Smashers. Ya para el evento incluso tenemos jueces confiables para los rulings. ¡Oh, qué bien! Le va a pegar a Luster Pendulum. Y este permite eludir destrucción. No, que se vaya. Me sirve más a nivel 4.
quedar todos boca abajo y listo. Ahora sí. Ah, oh, qué divertido sería utilizar el interrupted, pero no, todavía no. Normal. Efecto para remover. Todavía tengo otro mesengelato, ¿no? Sí, mesengelato. Si Claudia fuera un producto de Yugi que ya salió, ¿cuál sería? Sofía es Rarity. Ay, viejo. Sería el Rarity Zero, que nunca existió, pero que es tan bueno que nadie lo puede ver. Claudia sería Chaos Impact. Uno así que es como, ah, sí, claro. Ok, entonces ya con esto ya puedo ir por la Queen. Para jugar en paz. Queen para patear. Regresar. Por cierto, Vic, acuérdate de mandarte tu deck de zombie. ¡Ah! Me acordé en la mañana, pero estaba en la calle, güey. Perdón. Regresar a la mano. Y vamos a patearle sus dos cartas. Sé que Tempest no lo puede usar. Y cuando va a ser invocada de forma especial. Vamos a partirle así. Y batalla. ¿Yo qué producto sería, Vic? Serías el Duel Devastator, Fito. No tan bueno como el Rarity Collection 1, pero muy bueno. Es lo que dices de Rarity, es cierto, pero jamás olvidaré cómo se fueron degradando a los Ballads of Legend. ¿Cómo que los Ballads of Legend? Squirrel, acabo de ver una noticia de que los moteles de una ciudad vecina han anunciado que van a dejar de estar con aire acondicionado. ¡No manches! ¡Qué mala onda! Se les va a ir la gente a abajo. ¿Pudo haber terminado el juego? No, eran 400 puntos. Adelante. Y yo vi qué producto serías. Tú sí serías el Rarity Collection 1, Brian. Y si no te gusta el Rarity Collection 1, podría ser un Structure Deck que cambió el formato. Podría ser el Structure Deck de dinosaurios, de Salamangreat, que le dio Lash Blossom a todo el pueblo. ¿Qué? Una vez por turno, el oponente con un efecto rápido desacopla un material desde esta carta, selecciona hasta dos cartas Madolche. ¡Ah! Necesito cartas Madolche en cementerio. Uy, güey, eso es interesante de apuntar. ¿Dónde están mis notas? Notas. Muchos efectos son mandatory. Es importante recordar los requerimientos de invocación. De hecho, tener un Link 2 y un Link 3 genérico de tu propio tema es lo mejor que le pudo haber pasado. Vic, bendice a los Evil Hero para que les den soporte, por favor. Ya que nos den soporte a Evil Hero, por favor. Vic, ¿esta carta ha parecido a las rutas con el Link 3? Fíjate que cuando leí cuando vi el soporte, cuando lo probé y antes de jugar contra ustedes, dije, está bien y ya. Pero ya probándolo, no, sí está muy chido. Acuérdense que voy contra Swarrior, porque ya jugué contra básicamente todos. Yo soy el instructor de Zombie Horde, viejo. ¿O quieres ser el de dinosaurios? Creo un nuevo deck Tier 0 y todos le juegan Burning Abyss hasta que vuelva a ser meta. Ah, los buenos tiempos. Los buenos tiempos de los aferrados con los Burning Abyss. Vic, ¿viste que todos los decks meta tienen una magia de campo? Ahora si no tienes magia de campo, no tienes poder. Ah, no es como una regla. Son como... ¿Cómo se dice? Son patrones. Patrones en los que las estrategias más competitivas hacen, tienen, no hacen, pueden. No está limitado a, pero usualmente sí es así como, si no tienes tal, no puedes jugar. ¡Ay, güey! ¿Qué manga le está gustando más, Sky o Magistus? Honestamente, Magistus. Es que Sky como nada más es un personaje... Ese es un gran problema que tienes con muchas buenas historias. Necesitas que tu personaje sea un pinche dios para que la gente le caiga bien. Porque si no, nada manches. No, es como, aleja esa cosa de mi vista. Esto estuvo bien porque incluso mantenemos activo el efecto del Apetinxesaur. Algo bueno del Apetinxesaur que casi nadie la usa para ello, pero que se puede hacer, es que puedes usarla para ir por la Queen Tiramisu inmediatamente. ¿Qué es esto? Tributo al monstruo, destruye una carta al oponente. De hecho está mucho mejor. No estamos condicionados a una carta. Un amigo me estuvo dando hoy sus razones por las que Apolosa no será baneada y me convenció. El hecho de no ser una omninegación me parece suficiente para que sobreviva unos formatos más. Sí.
O sea, es que el tema con esto es básicamente el mismo que vimos con las cartas de Borrelot, Savage Dragon y Barony. ¿Alguien de verdad pensaba que le iban a pegar? No. Y le pegaron. Vamos a Angeli. Vamos a generar cuerpos. Recuerda, el diagrama, Spiral, los Worlds. Sí, pero ha habido otras estrategias que no, que son meta, que no necesitan campo. Sí, los campos ayudan mucho, no me malinterpreten, pero no dependen de ello. Tributo a un monstruo de oscuridad con 3000 de ataque menos. El oponente extrae una carta de su elección en su mano o deck por cada 500 del monstruo que tributó. ¿Quieren ver un truco? Vamos a destruir a Petting Cesaur, a Hotcake, a Angeli, Angeli. Ajá. Vamos a invocar a... otro Petting Cesaur. Ajá, ahora... ¿Y los efectos mandatory? Es porque lo hicimos nosotros. La idea era que como los estaba destruyendo el oponente, todos iban a hacer efecto mandatory en una cadena gigantesca para poderse recuperar. No fue el caso. No pasa nada. Errores fueron cometidos. Alguno ponga un gatito captado en cámara diciendo que la cagué. Efecto para quitar y recuperar. Perdí 7 por comprar cartón muy nuevo, Vic. Las demás cartas en Torian bajaron 2 y me arruinaron. Puede comprar staples que me hacen falta. Sí, pero puede estar Rarity Collection, no te preocupes. En cámara diciendo que lo cagó. Creo que la misma carta dice que no pueden activar. Ok. Probablemente entonces sí era posible esa interacción, pero no se pudo. Y esto está... Este, por ejemplo, es el escenario que le gusta a Madolche. Este escenario está sobresimplificado. La forma en que pueda hacer algo es tributármelo con un Kaiju y empezar a jugar desde cementerio. No lo va a hacer. No hay un universo en el que lo vaya a hacer. Esto está más que finiquitado. ¿Tengo efectos en cementerio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El problema con Opulus es que es mucho más fácil de quitar que el Borrelot, Savage y Baronek. Solo con baitear su negación puedes pasarte por batalla la mayoría de los casos. Además, no sé si lo han notado. Bueno, no, sí, claro que lo han notado. Básicamente todo ahorita en Yu-Gi-Oh! Dice motor. Hay un chingo de motores que te ponen monstruos más fuertes que Opulusa, tan fácil como respirar. Y ya con eso. No hay necesidad de... O sea, Mohorus, Fenrir, Diablestar. Hay un montón. Un montón de cartas que ya te permiten hacer eso. Entonces, retomando mi punto, porque no sé qué pasó que me interrumpí en mis propias palabras. No creo que hubiera alguien que hablara seriamente que le iban a pegar a Borrelot, Savage Dragon o a la Barone de Fleur. ¿Son cartas con potencia suficiente para meterlos en la lista? Sí, señor. Hay muchas cartas que están en esa línea. ¿Otra? Sí, Wes Warrior. Otra, porque tú casi nunca estás acá. Entonces... O sea, Opulusa es lo suficientemente débil o fuerte como para que se pueda mantener o morir. Sí, es suficiente motivo para ello, no lo creo. Además, si la evolución del juego son cartas que evitan que le puedas responder a sus efectos, ya me dirás de qué te sirve la Opulusa. Eso es cierto, por eso necesitan Beidos. Pero era lo que, no recuerdo en qué video les dije. Es como, este tipo de efectos nuevos que estamos viendo no son para siempre. O sea, están ahorita encontrando una nueva forma en la cual pueden hacer que todo les salga, pero no se acostumbran a este tipo de efectos. Angeli para ir por Hotcake. Estaba Shadow Moon de 3000 que es inflamada. Baron una mona 3000 que puede ser difícil de quitar. ¿A qué efectos te refieres? En los últimos dos sets hemos visto efectos nuevos que dicen no es afectado por. Estas cartas no van a ser una media que vayamos a ver en absolutamente todos los lugares. Son cartas nuevas, útiles, muy potentes que estamos viendo. Nada más. ¿Cómo voy a resolver esto? Salón. ¿Los links de los G-Golem no te gustan? No, claro que sí. Vic, me acuerdo cuando yo te dije, creo que debería manejar Baroné, demasiado genérica, me llamaste loco. Al final sí pasó.
Es que, oh, miren, cada uno ponga en el chat una carta genérica potente y yo les digo si están mal de la cabeza o si creo que sí le van a pegar. La respuesta les sorprenderá. Fenrir, ¿suficientemente potente como para irse baneada? Claro que sí. ¿Crees que suceda? No lo sé. Instant Fusion, ya está limitada. Darklaw, eso no va a pasar. El Mosquito, la SP. SP es un excelente ejemplo. ¿Tiene potencia suficiente como para que se vaya prohibida la carta? Por supuesto que sí. ¿Creen que eso sea suficiente para ello? Honestamente no lo creo. Droll, Rongominia, o sea, son, por ejemplo, un caso que a mí en lo personal me gusta mucho es el Link de los Hieratic. ¿Es una carta potente como pocas cartas que hemos visto en el juego? Claro que sí. ¿Tiene la suficiente potencia como para que se vaya prohibida? También. ¿Creo que va a suceder eso? No. Eso ya es otra cosa. Puedes invocar Petting Cesaur. Creo que sí se puede. Creo que puedo ir por estos tres para usar efecto para buscar a la Petting Cesaur. Para regresar Messing Gelato. Lo bueno de Tepay es que no se convirtió en soporte Dragon Link. Kerubini es una bomba de tiempo para irse, pero sí. Vamos a traerte. Ah, sabía que no puedes dejar pasar de mencionar a Hieratic. Es que en realidad pensé si decirles o no de ello, porque no quiero nada más ser el loquito que siempre está con ello. Pero es que siempre, o sea, es la carta con la mejor lógica para ello. Aquí lo correcto sería nada más hacer esto y ya. No conviene levantar Chateau. Y no quería decirlo porque justamente qué tal que pensabas que siempre es algo contra ti, Frank. No, por supuesto que no. Vamos a patearle sus dos. Ahora sí vamos a levantar Chateau. De hecho no debía haber levantado Chateau. Dick, ¿prefieres el sistema actual de sobres o el anterior? Recuerdo cuando los super valían más. Vistiel es una excepción. Me gustaba más el sistema anterior. Mucho, mucho más. No es algo contra mí, es algo contra mi deck Red Ice. No. O sea, es que coincide que te guste una carta que para mí tendría que estar en la lista, pero evidentemente no va a estar en la lista pronto porque no hay necesidad de golpear algo así. Ahorita. Mucho énfasis en ahorita. Oye, Vic, mencionaste en el video de Memento que todavía falta un modo de nivel 6. ¿Crees que saquen un más soporte para esos dos arquetipos? Sí, no creo que lo hagan pronto. Es que ese es el gran problema que sucede muchas veces con muchos decks que evidentemente tienen una laguna. Es como, güey, dame el soporte. Sabes que está ahí la laguna. El tema es, ¿te lo van a dar pronto o te lo van a dar en 6 años? Eso es súper problemático. ¡Uf! Este deck podría ser cualquiera. Bueno, míralo de esta forma. Yo estoy en esa misma situación con tu precioso Fenrir. Sí, sí, exactamente. Pero entonces debiste setear una de las trampas en lugar del campo. Sí. Sí, porque el campo lo pensé para tener más ataque, pero al final no me hizo falta. El campo regresa todo de vuelta. Hubiera necesitado una carta Madoche para el turno del oponente. ¿Qué es esto? Ay, güey. No, está bien. Si activaba el campo se jodía porque tenía Eradicator, pero no tenías como responder a ello, ¿no? ¿Para cuándo unos Charmers que sí funcionen? Ah, Charmer fue el último deck, creo que fue el último deck que sufrió de esta problemática de este... No manches, güey. O sea, el soporte que dieron estuvo muy feo. De Charmer para adelante se notó que empezaron ya a querer hacer funcionar las cartas. Si metes la causa de Earth Channeler para buscarlo con monstruos tierra de nivel hasta 5. ¡Ah! La Earth Channeler es una excelente opción. ¡Hombre!
Y de hecho me gusta más porque hay un espacio en el extra deck que está así como... ¿Para qué hago esto? Genial Light of Darkness puede tributar uno de tus monstruos. Ah, claro, claro. ¡Carajo, mano! Harpooner, Shift, Passes y Lifeless Leafish. Ok, a ver, ¿hay el libro? Vi, ¿crees que saquen soporte PK pronto? Deberían. ¡Ah, maldito! ¡Sí lo tuvo! No, la de main, la de nivel 5 deck pick, la que busca monstruos de tierra. ¡Sí, la Channeler! ¡La Channeler! ¡La Channeler! O sea, no, no la... No la Charmer, no la Link, la Channeler. La que busca, pues. La que por alguna razón todas las Channelers tienen un efecto diferente. No ha salido Eria, ¿verdad? De las Channeler. Ay, güey, iba a abrir el Ido Pro para esto. No ha salido la Channeler Eria, ¿verdad? Ariompo, ¿suena bien? Solo salió la de viento y tierra. También salió la Hita, la calientita. De hecho, Hita creo que es de las... No me acuerdo cuál es Hita o la de viento. Una de esas dos es como de qué aberración de carta, qué horror. Es que la primera sí estuvo bien porque es como intercambia dos cartas por cualquier carta que necesites. Ah, eso sí se puede ver. Pero luego le empezaron a meter restricción de que tiene que ser ataque menor a lo que envías. No, 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 una cosa así que dices, no, ¿sabes qué? No, no. Si las van a hacer, si no, no es a huevo trabajar. Un Dark Channeler me vendría de lujo. Un Dark Channeler estaría de lujo. Pero seguramente sí tendría una restricción toda asquerosa de no sé, tipo, busca una carta que tenga el mismo ataque que la carta enviada. Nah, sáquese, sáquese. Yo tengo a Osa y Win, y de hecho Win salió en la red. Ah, sí, esa junto con las cartas Shadow y otras fueron de las cartas más poteadas del Rarity 1. Yo quiero una Hita Starlight, es una Hita muy calientita, ¿no? Uf. Ahí aplica la pregunta, ¿crees que está de fuego o muy de fuego? Si esta casa, si hay un monstruo fish en campo, extiende. Si un monstruo es invocado de forma especial al campo del oponente, selecciona uno de esos monstruos y uno de tus monstruos de nivel 6 o inferior fish removidos, remueve ambos y añade esta carta. Y si lo haces, invoca de forma especial al monstruo seleccionado. En la standby phase, invoca. Ok. Y enviando su chinoco para buscar un zombie. Ah, no le pierdes. Ojalá me salga uno de mis 9 starters. Si no, esto va a ser muy de gota. De gota. Puede que incluso usando una versión yendo segundo, valga la pena meterle Poto Prosperity o la nueva carta de campo. La... ¿Cómo se llama esta? La... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cuánto marca un Deck Generator, Vic? ¿Cómo que cuánto marca? ¿Cuánto cuesta? Sabía que necesitaba un nombre adicional. Ah, no puedo hacer nada. Literalmente, su Chinoco y Unizombie tienen las mismas estadísticas: ataque y defensa, incluso nivel y atributo.
No manches. ¿Me perdonas? No, 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 está bien, Rico. O sea, en realidad, o sea, así está diseñado esto, pero pues, mucho odio. Aquí hubiera valido la pena meter el campo este, el Poto Prosperity, pero creo que este ya va a ser el último juego. Perdón, penúltimo juego. A ver, juega. No, no se puede. En realidad, o sea, el Nibiru iba a ser juego, pero pues no se pudo. Y la probabilidad estaba de mi lado de poder abrir con un starter, pero ya ni modo. Vamos para el último juego y luego comentarios finales y me despido. Si alguno quiere ir cobrando la recompensa de llevarnos a alguna parte, puede hacerlo. Yo tengo que revisar. Ahí está. Soporte Subterror ya hace falta. Ahora sí se viene el efecto del Relicant. ¿No lo habías hecho bien en versiones en momentos anteriores? O Second. Ok, más decente. El misplay que me costó mi corona el domingo. ¡Ah! Sí es cierto, cuando lo del Rey de la Colina. Que a propósito, subir lo del Rey de la Colina fue un dolor de huevos, oigan. Un dolor de huevos. Ok, mucha seguridad. Vamos a empezar con Petingsesaur. Blossom. Ok. No puedo hacer mucho, supongo que batalla. Es Melodius, entonces dependemos de que no pase Ostinato. Bueno, no hay mucho que hacer ahí. Sinet Mining. Ah, es Marinches. Oh, no. Ya quiero que salga un Danger que se llame Danger la Llorona. Nah, manches, Danger la Llorona. Se supone que son criptidos, ¿no? La Llorona. ¿De dónde has visto que la Llorona esté clase? Es más, vamos a googlearlo. La Llorona es un críptido. Relato mágico y sobrenatural. Ahora, ¿qué es un críptido? La criptozoología describe y clasifica a los animales ocultos o críptidos, es decir, aquellas especies o subespecies todavía no descritas por la zoología clásica, las que son conocidas solo por evidencia circunstancial o cuyas pruebas materiales son insuficientes. Por cierto, cambié mi horario de gym, ahora voy a las 7 de la mañana, ahora ya tengo tiempo de participar un poco más entre semana. ¡Ah, qué bueno, Drico! Y sobre todo, bueno, a mí... Bueno, a mí no me gusta hacer ejercicio de noche, me gusta hacer ejercicio en la mañana. ¿El arquetipo Toy es nuevo, Vic? No, el arquetipo Toy existe ya desde hace mucho tiempo y de hecho creo que es el Box of Friends. Pero no es nuevo, ya tiene sus añitos. ¡Uy, de vuelta! Acabo de ver una colección de más de 10 años de Yugi que fue devorada por termitas. Me dolió ver eso, no manches. ¿La criptología natural u orgánica, Vic? Especifica, cierto, cierto. ¿Qué otros críptidos existen aparte de los que ya conocemos? ¡Googlealo! Está muy interesante, la verdad, De hecho, el Mothman para mí es así como... Bueno, supongo que sí.
Ay. El hombre polilla es muy de Estados Unidos. Sí, es eso, o sea, es esa parte justamente. Batman es una joya, tiene un trasfondo muy apocalíptico de que cada aparición trae con él desastres. O sea, lo que vendrían siendo como las mariposas negras para otro lado del mundo, para el otro lado del mundo. Carta invocar a nuestro campo, carta invocar al oponente. Qué mala idea darle un monstruo de agua de Hugo. ¿Ya está agendada la siguiente clase? No, de hecho justamente antes de empezar el stream y quise agendar la siguiente clase. Mothman es el Absol de la vida real. ¡Ay, güey! De hecho, sí. No tengo cómo activar esto, ¿verdad? No. ¿De qué será la siguiente clase? Si todo sale bien, de Raid Raptor. Uno de los arquetipos que ha desaprovechado son los Entities que están inspirados en Lovecraft. ¿Te has dado cuenta que las cartas de ese arquetipo están rotísimas? El Elder Entity Norden, prohibido. Outer Entity Azathoth, prohibido. Hay gente que quiere ver prohibida la Elder Entity Entis. Prohibido. Por lo que entiendo, Mothman como tal no es malo, pero es un símbolo de mal augurio. Me recordó a Absol de Pokémon, que es un ángel que trae consigo la catástrofe, pero intenta avisar a la humanidad. Existe una teoría de que los críptidos como Bigfoot y Mothman son aliens por el hecho de que los porcentajes de avistamientos de ovnis suelen ser muy altos después de que se tengan registros de aparición de Mothman y Bigfoot. Tendría sentido. Además, cualquier respuesta cambia muy poco y cambia todo. Es como, no estamos solos. Y luego, estamos solos. Y luego... Sophie tiene una expresión muy muy fea, la verdad, pero tiene mucho sentido. Es como, ok, se confirman que existen los aliens. Y luego, dejamos de trabajar. Cambió mi vida. Ya no me duelen los pies. No hicimos caso, Vic. Permitimos que Ark Nemesis Protoss ganara un top 8 de un YCS junto con los Tempai Dragon. Esa no es un problema. No te creo, intenta jugar Dangerous en Alien. Y Amigdalon escuchando el stream desde las sombras. ¡Ah, viejo! Lo que me hacía falta, un reto. Se confirman los aliens y Snake Eye sigue siendo meta. Por ejemplo, una forma cómica de decirlo. La vez que más estresado con Yugi fue cuando un amigo quería combinar Dark World con Labyrinth, pero no me creía cuando lo que le decía la diferencia entre costo y efecto. Es difícil al inicio identificar costo, efecto, descarte, enviar, destrucción, remover, efectos que afectan a monstruos, efectos que afectan al jugador. Ya que entiendes todos esos, el juego se hace mucho más diverso y mucho más entretenido, pero sí es problemático. Entonces estás asumiendo que Ark Nemesis Protoss no era tan mala como pensábamos. Es que no es tan mala. O sea, sería malo si alguien encontrara la forma consistente de poder traerlo a cualquier deck y de forma competitiva. Pero ahorita lo que está haciendo Protoss y Coloso sobre todo, que es como de voy a utilizar 10 cartas para hacerte este lock. ¡Ja, estúpido! Y es como, bueno, impermanence algo. ¡No, mi carta! Los Synchro Entity Nierla están en el olvido. De hecho, Nierla es una super carta, pero casi nadie la usa. Cuando estábamos justamente todos utilizando Outer Entity Azathoth, la gran mayoría de jugadores iba por el Outer Entity Azathoth y no aprovechaban el efecto de Nierla antes. Ya llevo muchos decks que le meten Coloso y solamente les hago Book of Moon y listo. ¡Ajá! Yo les tiro Droplet. Es como, bueno, ¿Droplet algo? Listo, a jugar. Por eso les digo, o sea, meter cartas incómodas como Flag, Corridor, no me hace sentido.
Protoss es un cáncer. Algunos se quejan de Masterpiece, pero es más tóxico Protoss. Es que Protoss depende de tener el atributo correcto. Si no tienes el atributo correcto, vas a ir a dar risa. Chale, necesitaba eso para ser feliz. Ah, solamente puedo atacar a esa tipa. Y tengo que atacar a esa tipa. ¡No! Ni modo. No sabía que era obligatorio. ¡Ah, no es cierto! Estoy condicionado por mi propio efecto. Ahora que lo recuerdo. Sí, no, de Gota. Probé jugar Joloso en Goti y es algo relativamente sencillo, ya que es con combo natural, pero me terminó disgustando. Prefiero seguir jugando al estilo normal. Es que Joloso, como todas esas cartas, siempre es lo mismo. Es como cuando te encuentras un oponente que le haces daño. ¡Híjole, güey! ¿Qué tipo tan desagradable? O sea, le vas a ganar casi que por respirar. Pero si te encuentras un oponente que no le hace nada... ¿De verdad necesitabas utilizar la carta? De verdad. Entonces, pues eso. Muy bien, morri. Madolche último. Vi, ¿quiero hacer como natural o quiero hacer normal? Tal cual. Ok, vamos a regresar para acá ya para terminar el strom. Muy bien, del soporte Madolche. Es una locura de soporte. Está impresionante el alcance. Ojalá si alguno lo tiene se anime a jugarlo. Yendo segundo tienen más sentido la mayoría de sus cartas, pero el soporte está hecho para ir primero. Está muy padre. A un jugador dedicado optimizándolo, la verdad es que está muy bien. Así que nada, pues The Infinite Forbidden sigue siendo un excelente producto. Me gustaron mucho las pruebas. Es un deck que como cambia tan poquito, es muy lógico el jugarlo. No es como una reestructuración como lo vimos con Memento o un montón de cosas. La verdad es que está muy padre Madolche. Creo que este deck... No creo. Tengo la certeza de que este deck tiene suficiente para poder hacer tops en regionales cómodamente. Sobrellevarse YCS depende del formato. Si nos encontramos en el mismo formato tipo de destrucción, este deck va a brillar mucho. Si no nos encontramos en destrucción y algo que tenga más versatilidad, va a tener muchos problemas. También tiene algunos problemillas de consistencia, pero esto se puede arreglar con cartas como Poto Prosperity, Mundo Chiquito, afines. La verdad es que estuvo muy bueno hacer la prueba. Y pues ya, ahora sí que dentro de algunos días saldrá el video para miembros, dentro de algunas semanas saldrá el video para todos. Mañana no hay transmisión, se lo repito, pero sí nos vemos el jueves. Si alguno va a... si alguno está pensando en comprar cartas en físico, consideren comprarle a Sophie, le ayudan mucho a ella, me ayudan mucho a mí. Nos vemos el jueves para los Remote Duel y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias por haberme acompañado, me la pasé bastante, bastante bien. Y ojalá se la hayan pasado bien, sobre todo también viendo un poquito de qué onda con el qué onda con el deck. Entonces los veo pronto, que se la pasen bien el martes. Mañana no nos vemos, nos vemos el jueves, Dios mediante. Pásenla bien, yo felicito a Sophie por todos ustedes, si alguno se acuerda, la felicita y si no, ya nos veremos pronto. Sale pues, bye bye. Oh, gracias, más que el Hero Big por 45 para Lagarto Voladores, te lo agradezco mucho. Ya chicos, pero ¿quién dudó? Quiero saber quién pensaba que iba a perder, chicos. Quiero saber, chicos, ¿quién dudó? Levanten la mano. ¿Eso, bro? ¿Dice por allá? ¿Yo? Me quedo culpable.